¿Qué tal, máquinas fieras, tifones, meteoritos, mastodontes, sementales, tiburones, números uno, pechos plateados, verga de oro, cracks, tigres de bengala, terremotos, gobernantes superiores, sobresalientes, superdotado, maestro Jedi? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un podcast, con Alan y Toxic. Esta vez nos acompaña Alan, ya que él nos puede ayudar a saber muchas más cosas sobre la SCP. Y sobre las metáforas que podemos encontrar aquí. Presentaos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alan, soy analista en datos falsos y estoy aquí para ayudar con el tema. Hola, ¿qué tal? Soy Toxic del canal de UFOX TV, el cual, como siempre, está en el canal de R2 de Colado. El día de hoy vamos a seguir con el episodio anterior, el cual se basó en el descubrimiento de nuevos datos de la Fundación SCP sobre el administrador y los diversos misterios que nos guarda esta página. Voy a leerte una cosa, ¿vale? Y quiero que intentes explicarnos el significado porque No, fuck, espérame. a una conclusión llegamos, ¿vale? Pero no la entendimos del todo. Mira, voy a leer, ¿vale? Escuchad. Escucho. Hay dos lados en todo. Al menos. A veces hay más. A veces hay menos. Digamos que obtuve ambos lados de la moneda. Y luego la volteé un montón de veces. Y luego olvidé de qué lado se supondría que estaba. ¿Tiene algún sentido? ¿No? Lo siento, a veces mezclo mis metáforas un poco, y terminamos bastante confundidos. Pero, de todos modos, esta es la historia de cómo logré encontrar todas mis cosas. Las perdí porque no tenía cuidado, y porque dejé mi mente atrás cuando todo comenzó. Como si él hubiera creado los SCP, y por eso encontrar sus cosas, las está encontrando, metiéndolas en la... ¿Sabes? La función lo que hace al final es buscar SCP, ¿no? Y para contenerlos. Esto... Mira, no sé si crear, pero probablemente hizo uso de SCPs de manera que no, él no consideraba correctas en un principio. Tal vez. Esto me recuerda a cierto SCP, que no recuerdo el nombre, a un informe, disculpa, que hablaba sobre una guerra contra los SCP desde una entidad que no conocían, pero que varios agentes que desaparecieron se vieron involucrados en esta guerra. No sabría si me expliqué bien. Sí, no, te has explicado perfecto. Alan, ahora que dijiste eso de desaparecidos, uno de, por mera curiosidad y casualidad, ¿no habrá sido uno de ellos el doctor Kondraki? La verdad que no sabría responderte. Ahora, Un informe que leías hace mucho tiempo estaba empezando con esto. Así que... Bueno, ahora vamos a comenzar con lo siguiente. Aquí hay varios agentes hablando sobre la leyenda o el mito de un supuesto administrador. Algunos se ríen, otros hacen broma, otros dicen que nada, que eso es de... Y otros hablan como si supiesen algo, pero como si no quisiesen hablar del tema. Todos bromean, salvo alguno que de repente dice... No quiero hablar del tema. Y bueno, aquí nos vuelve a hablar él. El primer set. Creo es el mejor. El primer set. Ojo. Ellos son los que, aunque cometí muchos errores, aprendí de ellos. Además, un par salió muy bien. Y ellos hicieron el trabajo de arreglar los baches en mi bolso de monedas. Ah, sí. Olvidé que había muchas monedas aquí. A veces se volteaban mientras tintineaban en el bolso. Y antes de que lo supieras, intentaban meterse demasiado en lo profundo. O lo hacían, al menos estaba bien. Como yo creo que esas personas que arreglan los baches de su bolso de monedas son es la Fundación SCP. Y que lo del set es Sí. esto que te he dicho de que creó nuevos 05, no sabemos cómo, pero algo pasó, todos murieron, lo vi en una conversación, ¿vale? Seguramente la veremos más adelante, pero como si él pudiese crear personas. No sé si robó. No robots, pero algo parecido, ¿vale? Y que estos no saben qué son. Entiendo, entiendo. ¿Qué opinas de esto que te he leído? Mira, primero que nada, esto me hace pensar en varias cosas. En las metáforas de las monedas, de nuevo, tal vez viendo las monedas como decisiones con distintos resultados, ¿no?
Por ejemplo, el cómo se contiene y o utilizan los SCP por la fundación, ya que sabemos que hay SCP que han terminado lastimados o que han sido terminados por no saber utilizarlos bien, ¿sabes? Y creo que eso se refiere con monedas que llegan al fondo. Sí. Y respecto a lo que... Bien, bien, sigue hablando tú. No, 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 continúa, continúa. Bien, y con lo de el primer set, esto también me hace recordar el SCP que, perdona de nuevo que no recuerde el número, era una, por así decirlo, un búnker contra el fin del mundo, cuyo proceso, ¿cómo decir?, clonaba a todas las personas del mundo y les borraba la memoria en caso de que hubiera una catástrofe. Eso ¿Sabes? tiene mu Y muchísimo sentido. Y no sería el primer SCP que sí, utiliza. y además recuerdo que claro, y es uno de los en uno de los informes se destacó que había, ¿cómo decirlo?, grabaciones de un doctor de la fundación que no recordó haberlas grabado y que se encontraron sangre y otros objetos extraños dentro del mismo búnker, como si ya hubiera sido utilizado, ¿no? Todo lleva a creer que en realidad ya fue utilizado, que ya hubo una catástrofe que acabó con la humanidad y por ende se activó el búnker. ¿Tú sí, qué opinas de esto? ¿No será R2? Ahora que lo pienso, y que Alan dijo que el búnker había sido ocupado, ¿no tendrá que ver con la liberación de algunos de estos SCP? Como, mira, sé que dijiste que no existía, pero ¿no será que el primer SCP, el 001, de verdad era el ángel? Este se descontroló, acabó con la humanidad, de alguna manera lograron que se fuera. Y el búnker hizo de la suya. Y eso, y por eso el SCP-001 es tan complicado. Yo sé la respuesta a eso y por ahora solo te puedo decir que no. No tiene que ver con el 001. De hecho, os van a arrojar muchas cosas sobre el 001. Pero bueno, os voy a enseñar otra cosa que acabo de descubrir, ¿vale? Mira. Pero es que mira, recuerda, o sea, si nadie recuerda lo que pasó, ¿cómo sabes que están diciendo la verdad? Es que el que... Ya lo verás, Toxi. Es que cuando lleguemos a los informes sobre el 001, o sea, los informes. Esto todo. Espera, ¿vale? Tú espera y verás por qué pienso que. Bueno, por qué pienso, porque. Ya sabrás la verdad, ¿vale? Pero por ahora vamos a investigar esto. Mira. Esta línea de tiempo ya no es Prime. El acceso ha sido denegado. Lo siento. We must not be cool yet. ¿Esto recuerda algo? Sí, ahí está, ¿cómo decirlo?, secta que se encuentra en contra de la fundación. En efecto, ¿qué hace esto en un informe de administrador? Un colectivo de artistas anómalos o en, ar o en artistas, o en artistas, los miembros de Are We Cool Yet, aún somos geniales en inglés, son capaces de obtener o producir objetos y entidades anómalas y las usan para crear instalaciones de arte. Estas instalaciones son ubicadas para maximizar su exposición al público y han sido fatales para sus espectadores. La frase Are We Cool Yet siempre está presente de alguna manera. Para ver todos los documentos etiquetados con Are We Cool Yet, haz clic aquí. Voy a pinchar aquí. ¿No será que ellos lograron hackear de alguna manera estos sistemas y borraron algunos archivos, los modificaron? Si lograron entrar a un archivo administrador, que yo supongo que es Taumiel, No, yo creo que ¿cómo, los de administrador por son más qué arriba, ¿no? crees, por qué crees que no nos podrían estar mintiendo de alguna manera o haber cambiado algo? Podría ser, porque la Reina Negra en su... Bueno, ya veréis lo de la Reina Negra. Dice que en la fundación, en la página, hay muchas mentiras por parte de los 05 y contradicciones. Pero ¿qué pasa? Que este blog está como hecho por el administrador, porque nos habla él mismo. Entonces yo pienso que es más bien que él tiene relación con estos tipos.
Pero sí, lo que has dicho tiene, Bien, yo lo es verdad, o veo sea, entendido. nos pueden mentir en cualquier momento. Ya el propio administrador miente con muchas cosas, sobre todo con el tema del 001. Mira, vamos a investigar aquí un poquito. A ver. Bueno, esto ya lo veremos cuando veamos todo lo de administrador, porque si no nos llenamos aquí de cosas. A ver. Mira. No debemos estar rotos. ¿No será que cada uno de esos mensajes ha sido puesto por la fundación enemiga, por ejemplo, la iglesia del Dios roto? Porque la iglesia será Big Jet. No, mira, baja un poco. No debemos estar rotos. Pero Rotos. rotos no, roto es el dios roto, porque el dios, no ellos, ¿sabes? El dios que quieren rehacer. Hombre, pero tiene sentido igualmente. Espera, déjame preguntarte algo. ¿Sabes? Recuerdo que una vez Toxic me mostró que si con el cursor seleccionas espacios en Ya, blanco, tal vez hay lo he mensajes comprobado, ocultos. lo he comprobado. Lo Bien, bien. comprobamos ayer. El caso es una cosa, ¿sabéis lo que yo pienso? Yo pienso que es posible que el administrador, por eso de que ha estado en los dos lados de la moneda, puede ser igual lo que ha dicho Alan también, pero aparte de que él haya creado o tenido mucha participación en otras organizaciones. Como la mano de la serpiente, We Mira, Must Cool Jet, el dios roto. y otra cosa que dice, esta línea del tiempo ya no es prime. ¿Sabes qué significa eso, no? No. Que han Que habido varias líneas de esta línea del tiempo. tiempo no es la original. Eso ya lo sabe, ¿Sabes a qué me eso ya lo recuerda esto de sabemos. las líneas Toxi, ¿te de acuerdas tiempo? ayer? ¿Te acuerdas ayer? Eso ya No, lo no, no, sabemos. espera. ¿Sabes lo que me recuerda esto de las líneas de tiempo? Me recuerda un SCP que es el agujero sin fondo. No recuerdo el número. Pero es un SCP que básicamente todo lo que lances llega a otra dimensión paralela o línea de tiempo, como la quieras llamar, donde hay otra fundación. Y han Oh, enviado entiendo, entiendo. CDs, los cuales llegan muertos, obviamente. Pero es una manera muy fácil de acceder a otra dimensión. Sí, ¿Sabes? Toxic, A lo pero mejor. parece que olvidas algo, y es que de hecho la mayoría de la gente del otro lado está muerta. A lo mejor No, por el mismo informe. Sigue. No, 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 porque se contradecía a lo Alan, que iba a decir. pero ¿cómo? Ahora que me entró curiosidad en saber eso, ¿cómo descubrieron que la otra fundación estaba tan muerta? O sea, ¿no será que después de usar el búnker, esos son los agentes que dejaron en la otra dimensión a los que no le borraron la mente? No, se mataron entre No, ellos, no, creo. no. Lo leí, en plan. Era como un rol. Bueno, un rol, en plan. Cuando te pones aquí Pero, en los 70, se ¿cómo me. sabes que no te están mintiendo? Porque sería un secreto muy grande para revelarlo. Es que me costó un montón llegar a ese sitio. Tuve que ir a un link, a otro link, a otro link. Y después mirar unas cosas, ¿sabes? Pero Bueno, seguramente lleguemos ahora a eso, pero. Podría ser, perfectamente, la verdad. Mira, esto nos lo dice el administrador. Y bueno, no sé si te acordás ayer, Toxi, pero el administrador. Lo de la línea de tiempo, no sé si te acordarás. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Al final de. No confíes en el personal, hay algo mal con ellos. Son demasiados. Pero todos se conocen entre ellos. Entiendo, entiendo. Lo siento, esta línea de tiempo debe volverse cool. Debe volverse cool. Tiene que destruirse. O sea. Otra vez la organización esa. El acceso ha sido denegado. ¿Cómo puede ser denegado si este bloque es del administrador? No debemos saber sobre la oscuridad aún. Yo. Chicos. Sí, estoy escuchando yo. ¿Qué pensáis? Que, pues, la verdad, parece que hay dos. Esta línea. Hay dos lados. Ojo, esta línea de tiempo se ha convertido en Prime. O sea, que se acaba de convertir en Prime. El roto. El roto. Esto sí puede tener que ver con el dios roto, Toxic. Pero esto ya
haría que la fundación del Dios Roto y la de Kuljet estuvieran juntas. Mira, O de hecho, el sí, roto ha de sido hecho. negado. ¿Qué significa el roto ha sido negado? Tal vez que no se ha permitido que el roto sea reconstruido, ¿no? Puesto que arriba dice que no están listos aún para la oscuridad, ¿no? Sí, en efecto. Tiene bastante sentido lo que acaba de decir. Dice, lo siento, no debemos ser Taumiel aún. Claro, o sea que todavía no han. Como que todo esto todavía no lo han clasificado para que no lo podamos ver. ¿La luna negra aúlla? Esto creo que tiene que ver con la reina negra, que está muy arraigada con otra organización llamada la Mano de la Serpiente. Que ya veremos sobre ella. Mira. Esto Toxi me dijo que era como una contraseña también. Y la respuesta es no, pero el canto del gorrión es dulce. Hay manos en todas. Mira, esto tiene que ver con el administrador, por su el SCP que siempre utiliza. Hay manos en todas partes, no paran de moverse. Están haciendo nuevas. No personas. No, nuevas no personas para gobernar el mundo. A esto me refiero con que ha creado. Con que crea o ha creado a los 05. Las manos del administrador están creando nuevas per no personas para gobernar el mundo. Entiendo, entiendo. Mira, esto es lo de Kondraki. Aquí le hacen una entrevista, ¿vale? Os la voy a leer, ¿vale, chicos? ¿Esto va a tardar? Entrevistador, no creo poder decirlo. Depende de usted. Estos son sus alojamientos, ¿verdad? Solo me quedo aquí. No tengo nada que ver con este lugar. Entonces, vayamos al grano. ¿No te gusta el administrador? Siempre pensé que era un concepto estúpido, que haya un jefe en la cima. Porque parece que un entrevistador le acaba de agarrar a Kondraki. Porque le acaba de descubrir hablando del administrador junto con los demás miembros. En las anteriores conversaciones, que bueno, Entiendo. no son muy importantes. Bueno, usted era conocido por un estilo de gestión autocrático en el sitio 17. Sí, mira dónde me llevó eso. Bueno, no quise ofender. Todos me abandonaron. ¿Sabes cómo es eso? Ser completamente abandonado. Pasar de montar jodidos dragones a ser anulado por todos y sus conocidos. Tener compañeros de trabajo tratando de asesinarme, ¿lo ha visto? Me imagino que no fue fácil. No lo fue, pero sabes, no estoy resentido por cómo salieron las cosas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es eso? Porque la casa de caballos inconscientes tiene un efecto secundario. En este punto el doctor Kondrak intentó abrir una brecha en el sitio de la entrevista y fue capaz de evadir a 16 guardias antes de ser capturado. Actualmente la seguridad de su alojamiento se está actualizando mientras espera datos eliminados. Aquí nos habla de nuevo el administrador. Algunos de ellos se rompieron, pero se autorregulan. Se lo comieron para conservar su poder después de que se quemara en la hoguera. Fin del registro. Entiendo, entiendo. Bueno. No sé a qué se refiere con lo que haya sido quemado en la hoguera que luego se comieron, Eso me suena mucho a un pero Apolion del que vamos a ver después, pero lo deseo. ¿no será que quemar en la hoguera se refiere a que lo torturaron para sacarle la información y que lo que comieron fue la información que lograron sacar? Podría ser, perfecto. Sí. Es muy interesante, sí, una interesante deducción, la verdad. Esto aquí es cuando nos Bien, compara de y nuevo con no personas, con personas que, como si fueran, no máquinas, pero algo que, ¿sabéis? Algo reprogramable, algo que, lo que ha dicho Alan del búnker. Algunos de ellos se rompieron, pero se autorregulan. Y esto de la casa de caballos inconscientes, un caballo es algo que utilizamos pues para movernos, para hacer nuestros movimientos. Esos serían los miembros que están por debajo del administrador. Y inconscientes es porque no saben lo que está pasando, o se han olvidado de lo que pasó, o les han rehecho en ese búnker SCP. Y, mira, pero esto que también les han caballo hecho tiene un inconsciente. efecto secundario. ¿Cuál será? Que a lo mejor pueden recordar ciertas cosas, o sea, o que han salido mal algunos. Bien, eso tendría sentido. Caballos inconscientes también puede referir a ¿cómo se diría? A lo que hoy se conoce como un tonto útil, ¿no? Alguien que es una mera herramienta para llegar a un fin. Claro. Eso es lo que creo que es la Fundación Y SCP, en verdad.
Sinceramente. Pues tendría mucho sentido, tendría mucho Y ahí sentido. entraría la fundación de la fundación. Mira, esto, adiós, adiós, adiós. Esto es muy, muy interesante y tiene que ver con las otras dimensiones. Y Administrador tiene mucho que ver con esto. La fiesta de jubilación de Jack Bright no era algo para escribir al respecto, para aquellos que habían vivido lo suficiente como para recordar el de Clef, o incluso el de Gears. Había habido una gran fanfarría. En el caso de Clef, una sopa de pescado en todo el sitio conmemoraba su retiro. Al ver la expresión de su rostro cuando dio un mordisco a lo que él creía que era la sopa de almejas de Nueva Inglaterra, y resultó ser una gozosa cocina casera, diseñada para verse tan apetecible como sea posible, sin retener absolutamente ningún valor nutricional. Gears había estado sentado estoicamente en el centro del vestíbulo, mientras todos a su alrededor tomaban su turno para conmemorar al hombre. Normalmente, el comando del sitio no permitiría tales ocurrencias, pero estos eran íconos legendarios que pasaban al reino de la memoria. El propio Gears no había pronunciado demasiado, pero había agradecido a todos por su tiempo. Se había quedado parado un momento y luego se había marchado por última vez. Esto era una reunión, creo que de retiro, de uno de los científicos que es Clef. Y estos son Gears, por ejemplo, y Clef. Son los... Bueno, y todos los que están aquí seguramente son los que estuvieron en la fundación desde el principio. Porque si buscáis sus biografías, encontraréis que fueron... que habían estado desde siempre en la fundación, que habían sido los primeros. El retiro de Bright no tuvo nada de la diversión de Clef, ni la dignidad de las fiestas de Gears. Supuso que era natural esta vez. Fue el último de la vieja guardia que salió por la puerta, pasando a donde sea que la fundación quisiera retenerlo. Los pocos investigadores que lo conocieron, o al menos pensaban que lo hacían, se sentaron en la sala, observando torpemente mientras el torso cuerpo del convicto recogía una rebanada de pastel. Mira, este es el administrador. Y veremos por qué es él abajo. Esperad un momento. Bueno, no, Bien. primero hablemos de esta reunión. ¿Qué pensáis? Que Bright, no sé si tienen más información sobre él. Yo pienso que se convirtió en un convicto de la fundación, ¿no? Sí. Tal vez se transformó en un SCP o en algo, pero Hizo algo, a lo mejor. eso es algo que lo Yo diferencia creo de otros dos. que Bright envenenó lo que parecía ser la sopa de almejas, como bien lo describen ahí, y por eso se convirtió en un convicto. Yo creo que algo le o le hicieron algo a la sopa o simplemente la sopa no la hicieron bien, no se la curraron. Intentaron Que ahí hacerla la parecer sopa un buen dice que plato. es... Claro, eso, pero que en realidad no tiene valor nutricional. Es como comer, tomar agua. No te da nada nuevo. Mira, Creo que eso se refiere. aquí tenemos la conversación del administrador con Bright. Porque Bright ya se había ido de la sala. Ya no sabemos dónde se lo llevaron o dónde fue. Pero bueno. Ey, siguiendo adelante, Bright miró hacia arriba. Delante de él se encontraba una persona alta. Su rostro era una tez de contradicciones, con algunos bultos arrojados en buena medida. Llevaba una gabardina larga y mohosa, el SCP, con protuberancias apenas perceptibles serpenteando debajo de la superficie del algodón. ¿Quién eres tú? La nueva normalidad, le respondió. Se encogió de hombros cuando dos manos salieron de la manga, extendidas como si temblaran. Bright lo miró. Se encogió de hombros y tembló. Estoy aquí para ver salir al último de la vieja guardia. Supongo. Depende de cuánto tiempo le das a las cosas que ves. Aquí censuran cosas que dice Bright, ¿vale? Estilo, como si estuvieran... Aquí solo habla administrador, ¿vale? Y censuran las respuestas que le da a Bright. Supongo, depende de cuánto tiempo le das las cosas que ves. Viejo para mí. Entonces, mi tipo. Ya no somos de este mundo. No, me temo que no. Es desafortunado porque todos ustedes fueron muy interesantes de ver.
pero nadie lo entiende más. Me estás diciendo... Es una parte inevitable de la vida. Todos tenemos que seguir adelante. O al menos ver. No interferir lo menos posible con el nuevo orden. Dices que es muy fácil. Bright se llevó una mejilla a la mano y miró a su visitante. No es divertido pensando cómo he puesto generaciones de trabajo en este lugar y ahora no pertenezco aquí. Él le responde. Habrá otros lugares. El extraño se dio la vuelta y se movieron. No era un movimiento acelerado, o realmente en cualquier velocidad, sino un cambio de tono. Bright miró hacia arriba. Todavía estaba sentado en la misma mesa, pero en vez de estar rodeado de aburridas máquinas expendedoras e investigadores totalmente aburridos, estaba en una cabaña de repente. Una pequeña chimenea crepitaba a su izquierda y arrojaba una parpadeante iluminación sobre el resto de su entorno. La persona que tenía delante le quitó el abrigo, o sea, se quitó el abrigo y se sentó en el crujiente suelo de madera. Oh, eres uno de esos, ¿eh? Dice Bright. Él dice, soy el original. ¿Quieres ir a caminar? ¿Qué se siente estar allá afuera? Le dice Bright. No lo sé. Bright dice, claro. Los dos juntos cruzaron la habitación y abrieron la puerta que terminaba con la segunda era. Es decir... A partir de aquí empieza la segunda dimensión, el segundo mundo alterno de la SCP. El primero ya había terminado. Y este es el administrador original. En un sitio leí, ¿vale? No me acuerdo si era en este mismo informe o en otro, que habían distintos administradores. Cuando hablaban del administrador decían que habían distintos en cada línea temporal, pero que, ni, pero que ellos no cambiaban en ninguna línea. Siempre eran lo mismo. Normalmente cuando hay una línea alterna hay pequeños cambios, pues con él no había. Y aquí le dice que está hablando con el original. ¿Quieres ir a caminar y tal? Aquí, mira. Aquí nos responde una cosa. Me gustó tener el poder de hacer cualquier cosa, por un tiempo, pero luego me aburrí. Y luego me aburrí de aburrirme. ¿Cómo haces esto? Debe ser mágico. Entiendo, entiendo. Claro, entonces él te está diciendo literalmente en la cara que él tiene el poder para hacer cualquier cosa y que ya no sabe qué hacer con ese poder, que ya lo usó hasta el hartazgo y que está aburrido de estar aburrido, que va a buscar algo nuevo que hacer. Eso entiendo yo al menos. ¿Y tú, Toxic? ¿Toxic? Toxic creo que se ha ido, ¿eh? Creo que el profesor Toxic ha tenido que atender alguna Vale, emergencia. está silenciado. Bueno, igual esto ya lo leí con él ayer, así que él ya lo sabe. Mira, en resumen, o sea, ¿qué es lo que hizo que la SCP, en plan... O sea... Cruzaron, espera, espera, espera. Abrieron la puerta que terminaba con la segunda era. O sea, Dios. Lo que algunas personas han hecho. Aquí no, hay personas importantes de la historia las cuales han tenido contacto con el administrador. Napoleón Bonaparte. Página recuperada escrita en el exilio antes de los 100 días. En Storyrix, nos encontramos con un mendigo que te decía ser del futuro. Y me dijo que mi campaña estaba por terminar en un desastre. Lo hubiéramos ignorado, pero por el hecho de que sus brazos estaban hechos de bronce. Eso tiene que ver con la gabardina, porque puede crear brazos de reptil, brazos de bronce, distintos materiales, brazos humanos. Entiendo, entiendo. No salen en el vídeo, tranquilo. Varios miembros de nuestro verso me ha salido notificación porno. Se salieron cuatro, bien, vamos. Varios miembros de nuestro personal se interesaron en él, por lo que fue ingresado hasta que pudo tener tiempo para examinarlo. No sé qué fue de él. John Fitzgerald Kennedy. Fuente desconocida. Hubo un fantasma, el de la CIA, con armas falsas. Llegó con unos papeles de aspecto muy, muy realista y me dijo que el asunto de Cuba se había agriado. Dijo que necesitábamos los códigos ahora. Solo lo miré. No sabía de qué estaba hablando. Luego dijo, sí, sí, lo lanzáramos ahora, algo del medio oeste podría salvarse.
Por supuesto, fue entonces cuando Hogan entró y lo derribó. No sé lo que estaban pensando y quiero una investigación completa sobre qué demonios estaba haciendo en la mansión ejecutiva. Stephen King, una de las cosas más extrañas que me sucedieron fuera de la carretera fue una sesión de autógrafos, en Westbrook, creo. Un caballero más grande se acercó a la mesa con una copia de La Danza de la Muerte. Dijo que era un gran fan. Ahora creo que podría estar un poco loco aquí. Pero cuando miré su mano sosteniendo el libro, era verde. Le pregunté si estaba bien y lo miré a los ojos, también gran verdes. Él dijo que estaba bien. Fue algo bastante aterrador. Aquí nos habla de nuevo. Perdí mucho lanzando esa moneda, o marcando, o como quieras llamarlo. No era realmente una moneda, porque no se podía comprar nada con ella, y en realidad no estaba hecha de metal. Era plana y poseía las propiedades del agua. Pero la parte del agua fue como logré hacer a gente interesante. Esto... No, está diciendo lo que usa para... No lo entiendo. Esta metáfora no la he entendido. Si alguien me puede ayudar... A ver si aquí... Chicos, ¿seguís ahí? Chicos. Chicos. Vale, ahora sí. Estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá, tranquilo. Vale, esto es sobre lo que dijo de perdí mucho tiempo lanzando esa moneda o marcando, como quieras llamarlo. No era realmente una moneda, porque no se podía comprar nada con ella. Y en realidad no estaba hecha de metal. Era plana y poseía las propiedades del agua. Pero la parte del agua fue como logré hacer gente interesante. Esto no se refiere a una moneda, o sea, esto es todo metafórico completamente. ¿De qué te descojonas, tío? Que fui al baño y cuando volví, y cuando volví te escuché diciendo, chicos. Bien, yo ya volví. Pero avisad, cabrones, coño, que me quedo aquí. Para hacer un corte, tío. Vale. A ver, Mira, yo, interpretaciones. en mi sincera opinión, creo que eso de tener las propiedades del agua se refiere a sus brazos. O que Y el yo agua creo da que vida, el agua da vida. el informe del abrigo no está bien especificado, porque yo digo que el abrigo es más. El abrigo yo creo que puede crear. Y con eso creó a los SCPs o bien al nuevo clan 05. La nueva dimensión. A ver, y posee, era plana y Sí. poseía las habilidades del agua. O sea, las propiedades del agua. El agua da vida, el agua crea. Bueno, Alan, ¿tú en qué punto te quedaste? No, yo lo escuché, pero yo tengo una interpretación distinta. Vale, Alan. En realidad se sigue, en realidad, con esto de la moneda, se sigue refiriendo a las decisiones, y que diga que no se puede comprar nada con eso, es que en realidad no importa lo que haga con ello, no va a cambiar el resultado, de verdad. Y que esto de que poseía las propiedades del agua se refiere a que fluye, de que no es, de que no tiene una verdadera forma. Una decisión puede tener distintos matices. Creo que a eso se refiere realmente. Hostia puta, Alan, lo de la moneda lo clava siempre, ¿eh? Para evitar que ocurra... Perdón, es lo que yo interpreto. No, 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 era un halago, era como diciendo, joder, que siempre dices la teoría sobre el tema este de las metáforas, que parece ser la más acertada, a mi parecer. Para evitar que ocurra algo con el administrador, se debe mantener una serie de falsas ideas preconcebidas sobre la vida, el universo y todo. Cualquier acción tomada por el administrador oficialmente no existe, y cualquier avistamiento debe ser visto como un incumplimiento de contrato. El administrador no cambiará nada sobre nuestras experiencias anteriores, excepto según lo requerido en... Esto en algunas se puede ver las letras que están dentro, pero aquí no. Aquí no, aquí ya es que no. Advertencia, esto no existe. A ver... Mira, mira, mira. Todo está... Mírame. Todo está ardiendo. Eventualmente, cuando realmente me puse a empezar a buscar cosas, descubrí que la mayoría de lo que había perdido no estaba tan perdido. Sabía dónde estaba,
per se, pero no pude encontrarlo. Pero no estaba perdido, fue un error. Todavía tenía el control. Y pude, y puedo, todavía encontrar todo, si busco lo suficiente. Todo terminará eventualmente, no entres en pánico. Esto es muy interesante. Habla de las cosas que había perdido que mencionó antes. Y creo que tiene mucho que ver con el final de esa dimensión o ese. Habla tú, Alan, tío. Tú lo del administrador lo. Bueno, tranquilo, aún estoy tratando de interpretarlo. ¿Qué busca? ¿Qué está buscando? Creo que sus cosas. O sea, ¿sus cosas a qué se refiere? Por ejemplo, él tiene un SCP que utiliza. O sea, a lo mejor está buscando otro SCP que él necesita para algo, a lo mejor para impedir que el mundo arda. Pero sabe que al final todo terminará. Que al final todo se irá a la mierda y tendrá que empezar de nuevo. Pero sigue teniendo el Mira, control y el poder. Pero algo si tiene que tanto leo poder, que me ¿cómo no llama mucho puede? la atención. Una cosa, pero si tiene tanto poder, ¿cómo no puede impedir todo eso? Es lo que no entiendo. Porque, no sé, tal vez esté contra algo Que más no, no, grande, no. más Y de fuerte hecho, que no, él. no. De hecho, en una conversación que tuvieron con él, que leí, vi que tenía un padre. Pues ya veremos. Bien, Continúa, Nachito. antes de cambiar de tema, me gustaría resaltar que dijo eventualmente, o sea que tuvo, que hizo cosas antes, que desperdició tiempo antes de eso, ¿no? Me gustaría destacar eso. Claro, eso tendría mucho sentido porque muchas de las cosas que hizo, por ejemplo, intentar avisarle a Napoleón que no hiciera lo que iba a hacer, que era intentar invadir Rusia, tal vez solamente algunas de esas cosas las hizo por diversión, ¿entiendes? Para comprobar qué pasaría y no porque realmente tuviera algún fin. Eso es lo que pienso. Yo el administrador siempre lo he visto muy neutro, muy de que ha vivido tanto, ha hecho tanto que está cansado. Que al final todo es como un juego. Por eso creo que él o ha creado o tiene mucho que ver con las otras organizaciones. Informes personales. Doctora, aquí me quedé con Toxic. Bueno, vale, no. Esto nos quedamos más para abajo y... Mira. Aquí hablan del administrador con una chica, ¿vale? Con una doctora. Doctora Tilda Temous. Risas. No, no, no creo que ni siquiera nos hayamos burlado de esa. Es como si el personal de investigación de nivel medio les dijera a las personas nuevas que hay una piscina en el tercer piso. Nadie realmente lo cree. Pero un par de personas cada año lo intentan. Y dicen, solo para verificar... Toxic, ¿qué es eso? Toxic. Silencio. Toxic. Oh, fuck. No, mentira. Está golpeando el celular. Permíteme dudarlo. ¿Tú sí qué opinas de lo que ha dicho Alan? Crack. Toxic, estas horas son muy tempranas como para ya estar alto. No. Es que... Verán. Está comiendo patatas fritas. Yo también lo disimulo, pero estoy tomando aquí agua, ya me he bajado media botella, pero De repente se pone muy serio en plan a investigar y después se va a comer patatas y descojonarse. Qué es que grande. sigo teniendo en mi cabeza la escena de R2 diciendo, chicos. 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 Hola, chicos. Dios mío, quien vea este podcast va a pasar O sea, va a estar en de una plan... investigación súper seria a estupideces, Es la que, verdad. hombre, es una investigación, pero con... Pero somos... Sigue Tenemos que siendo un mostrar las podcast. actitudes reales, ¿sabes? Ya, sigue siendo un podcast al final, ¿sabes? No un Bueno, documental. chicos, entonces hay que hacer algunos chistes, ¿no? Que es lo No, más no. duro de ver No, no, un no, no, niño ya, bueno, monetizado. síganme investigando. R2, sigue leyendo. Que me ¿Qué desmonetizan es lo primero, más que ya estoy... esconder en una piscina de cadáveres? No, creo que son preguntas que uno se debe Venga, hacer. venga, dilo todo, dilos todos.
No, 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 tú sigue, porque si no se te van a desmonetizar todo, así que tú sigue. A ver. Mira, a ver. Básicamente, el agente Lament. Bueno, están hablando aquí de nuevo unos doctores y agentes sobre la leyenda del mito del administrador. No, no, no creo que ni siquiera nos hayamos burlado de esa. Es como si el personal de investigación de nivel medio les dijera. Estoy imaginando a mí mismo diciendo, chicos. Chicos, que en la tercera, que en el tercer piso hay una piscina, ¿sabían? Yo diciendo, yo creyéndome eso, siendo los tres agentes y diciendo que son. A ver. El Redbird subiendo el tercer piso. Y lo En bañador. acribillan. Subiendo el tercer piso en bañador. Y lo acribillan. Y el tercer piso es una zona restringida. Y le pillan de tiro. Mira, podría explicar algo, y es que la fundación es menos seria de lo que parece realmente, porque si tiene ese tipo de coñas internas, de, ¿sabes? Algo De tendrán que hacer traición. en medio de cuando están en el descanso, ¿no? Claro, pero yo me imagino que, por ejemplo, en el ejército eso no está permitido, ¿entiendes? Me refiero a que la fundación, en el fondo, es mucho más relajada, ¿sabes? Y eso explicaría también por qué muchos incidentes con SCP han ocurrido, la verdad, por la falta de cuidado y por esas cosas que uno se puede permitir Es que dentro de la fundación. tampoco es que sean muchas personas, ¿no? ¿Cuántas personas son en la fundación, en verdad? ¿Muchas o pocas? Hombre, son Yo creo. miles. Claro, hombre, porque no hay una sola estancia, no hay un solo sitio, Y sino que son recuerda varios. Yo creo que todas cada las cual en personas que deben su. estar cuidando 24 horas cada SCP y las que deben estar guardadas para situaciones especiales, los otros equipos. Los 05, los que deben estar limpiando, porque las instalaciones son gigantescas. Ya, o sea, y además, yo creo que en su tiempo libre, para que no se vuelvan locos por la de cosas que investigan y todo el trabajo que deben de tener, yo creo que es normal que tengan estas pequeñas conversaciones, ¿no? Entre ellos. Claro. Porque si un ser Pero humano actúa como un robot toda su puta vida en el trabajo, es necesitan que algo, ¿no? Para, de vez en me cuando. imagino a R2 en una cafetería y con nosotros. Y de repente nosotros, él está hablando así, se está descojonando. Y abre los ojos y ya no estamos. Y empieza, chicos, chicos, están debajo de la mesa. Ah, disculpa que nos fuimos al baño y tal, y te vimos muy ocupado hablando. Bueno, vengan, en serio, continuemos, que quiero terminar el de administrador. Vale. No, no creo que ni siquiera nos hayamos burlado de esa. Es como si el personal de investigación de nivel medio les dijera a las personas nuevas que hay una piscina en el tercer piso. Realmente. Nadie realmente lo cree. Pero un par de personas cada año lo intentan y dicen, solo para verificar. O sea, hay personas que se lo tragan, solo para verificar. Pero sí, es un rumor más o menos muerto. Están hablando del rumor del administrador. El Rubik's. ¿Es lo mismo que ser un supervisor? ¿O solo te estoy fastidiando? Es un tipo muerto famoso. ¿Quién es famoso por ser un tipo muerto famoso? Bueno, aquí están hablando del administrador, ¿vale? Que esto ya lo leí y no quiero leerlo otra vez. Pero, y de repente aquí empiezan a hacer bromas sobre quién es el administrador, que si monta dragones, que si no sé qué. Pero aquí la gente lament. De repente empieza a hablar en serio, ¿vale? Bueno, no se supone que debamos dar nuestro pensamiento sobre el tipo, como si él supiera algo. Es una de esas cosas que te distraen. Las que dicen que evitan que uno realice su verdadero trabajo. Grabación de contexto desconocido. El administrador era un hombre original de 01. Ah, no, vale. Ah, no, aquí bromean, aquí bromean. El administrador era el nombre original de 01, antes de que el resto del Consejo 05 se codificara correctamente. Así ha sido durante años. Incluso desde que la organización se hizo demasiado grande para que una persona la manejara fácilmente. Vamos, sabes más de lo que dices, lo sé. Has trabajado con Gears y con todas esas otras porquerías. ¿Lo ves? Aquí es como que el desconocido le dice. Le dice que eso que está contando es mentira. Tío, El tose ya, en reconocido, serio. el decorado, ¡Ah, qué horrible! el ¡Qué horrible! La propia página no sabe quién coño es. No, en serio, venga ya. O sea, aquí el tipo este, ¿vale?
Red Blue está diciendo que le ha pillado la mentira. Está diciendo que esto que está diciendo es mentira. Vamos, sabes más de lo que dices, lo sé. Bueno, hay un poco más al respecto. ¿Ah, sí? ¿Alguna vez has oído a hablar de la Segunda Habana? ¿Alguien sabe qué es la Segunda Habana? Alan, aquí necesitamos tu ¡Aquí! ayuda porque lo intentamos ¡Aquí! de descifrar ayer y no pudimos. ¿Sabes cómo interpretarlo? A ver, la investigación ha demostrado que en cada realidad existe una persona que se llama a sí misma o llega a conocerse como el administrador. Esto no es inusual, porque la mayoría de las realidades tienen contrapartes en otros. La parte curiosa es la persistencia de su personaje y su papel. Cada interacción del administrador tiene algún tipo de trabajo relacionado con la fundación de la fundación. O al menos así lo afirma, aunque hay historias de que tiene un rol, nunca ha aparecido documentado para probarlo. Los únicos registros escritos son informes de segunda mano de su comportamiento o encuentros con él. De vez en cuando una biografía plagada de errores tipográficos aparecerá en los servidores de la fundación y causará pánico cuando los supervisores crean que se han infiltrado. Siempre tiene algún galimatías o un par de líneas coherentes. Se sabe que el administrador existe por mucho más tiempo que el lapso típico de una vida humana. Y a veces el administrador usa muchos seudónimos, aunque ninguno de ellos es muy convincente. Es así como el doctor Gideon, de hecho, es como el doctor Gideon. De hecho, él es exactamente como él, con la única diferencia de que Gideon siempre tiene un rol diferente, pero el administrador se mantiene igual. No existen versiones de él fundando la insurgencia o haciendo algo completamente no relacionado con lo paranormal. Su impacto parece ser mínimo, limitado a una pieza curiosa. Mi último análisis es, el administrador es una figura interesante, aunque inconsecuente. Él aparece, luego desaparece rápidamente, dejando solo restos de información. Si alguna vez encuentro uno, actualizaré este documento. Desde el 18, el tamaño del archivo biografía del administrador ha aumentado un 20 gigabytes en la base de datos de la fundación. El motivo de esta discrepancia se desconoce, ya que el contenido del archivo no se modifica. La investigación está en curso. Y aquí él nos dice, lo siento. ¿No será porque todo lo anterior es mentira? O por algo que hizo de lo que se arrepiente. Algo que hizo en las otras dimensiones. O que no pudo evitar lo que se supone que pasó. Transcripción de un encuentro oportuno. Aquí, esto sí que es nuevo. Alan, ¿qué piensas de lo otro? Alan, Hola, ¿estás ahí? Hola. ¿estás ahí? Alan, ¿dónde estás? Alan, por favor. Alan, venga. Desconocido de Red Blue, tío. Desconocido es el Red Blue, tío. El Rick se nos fue y le mordió la pierna, Alan. Y fue en plan desconocidos, la gente en plan que fue al segundo piso a ver si había una piscina. Y nosotros le hicimos la broma, le dijimos, oye, ¿sabes que en el segundo piso hay una piscina? Y el parguela fue ahí. Y le empezaron a acribillar a tiros. Papá, papá. No. Y me lo imagino como esta escena de cuando hay un mexicano y le empiezan a disparar y está todo dramático así. ¡Ay! Y cada tiro Así, le así, gusta así, como así. si Yo hiciera me lo él. imagino. Hey, Alan. que lo estoy escuchando, pero por un rato no puedo hablar porque estoy haciendo Vale. unos trámites. Entonces, ¿Alan? bueno, pero estoy escuchando ahora, ¿Qué así opina que si quieres de hablar, la no parte pasa nada. de De esto Alan? que, ¿Alan, ¿qué opina de estás esto ahí? que hemos leído de? ¿Qué opinas de esto? Así que nada, a partir de ahora, escucho. Es que tu opinión es muy importante, Alan. No puedes hablar ni un poquito de esto. ¿Qué puedo decir? Espera. ¿Alan? ¿Alan? ¿Estás ahí? O sea, ¡Ah, está Alan! ahí, pero no puede hablar. Bueno, vale. Marcaré esto por si, para que después no se me olvide. Bueno, vamos a leer esto, Lucy. Transcripción de un encuentro oportuno. Entonces, ¿tienes un nombre?
hay tantas hendiduras de mí a lo largo de toda la costa. Sonrió paternalmente mientras un tentáculo verde lleno de viruela se enroscaba fuera de su manga para retirar el polvo de su collar. Pequeños detalles para poder controlar el pulso. ¿De forma paternal? ¿Está hablando con está hablando con el hijo del administrador? O sea, ¿el administrador está hablando con su hijo o hija? What? Mientras un tentáculo verde lleno de viruela se enroscaba fuera de su manga para retirar el polvo de su collar. ¿Del collar de quién? De la hija. O de él. O que él tiene un collar. No, 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 no. Tiene mucha pinta. Alan, ¿estás ahí? Mira, ser sí, hablar de forma paternal no implica que estás hablando con tu hijo, sino que estás hablando como si fuera tu hijo. Es que yo antes ¿Sabes? pensé. Como yo con todo. Hijo de chingado, ojalá te diera un camello. A ver, pero es que sabes que yo tenía la teoría de que la madre de la reina negra, digo, el padre de la reina negra que tanto está buscando es o el administrador o el doctor Gears. Tío, todo sí que en serio, tío, por favor. Que si no, no Bueno, vamos a llegar a una contame. conclusión. Por eso pienso esto. Entonces, ¿qué? Así que eres simple. Pequeño, mira, hay tantas hendiduras de mí a lo largo de toda la costa. O sea que hay muchas versiones de él a lo largo de todo el multiverso. Claro. Pequeños detalles para poder controlar el pulso. ¿Para poder controlar el pulso? Alan, esto yo. Tío Toxic, en serio, voy a silenciarte, que te puedo silenciar y en serio que tenemos que terminar esto. Vale. A ver. Bueno, con respecto a lo del pulso, la verdad es que no le estaría encontrando un significado Puede muy ser claro. un pulso es lo que Tal vez mantiene unido o vivo la realidad. Puede ser el curso de. con pulso se refiere. Bueno, sí, de hecho iba a decir lo mismo que tú estabas diciendo, que tal vez refiere a llevar el curso del tiempo, ¿no? Sí, y sobre lo anterior, tío, sobre esto. ¿Qué opinas? Que no lo escuché, te dije. La investigación ha demostrado que en cada realidad existe una persona que se llama a sí misma o llega a conocerse como el administrador. Esto no es inusual, porque la mayoría de las realidades tienen contrapartes en otros. La parte curiosa es la persistencia de su personaje y su papel. Cada interacción del administrador tiene algún tipo de trabajo relacionado con la fundación de la fundación. O al menos así lo afirma, aunque hay historias de que tiene un rol. Nunca ha aparecido documentación para probarlo. Los únicos registros escritos son informes de segunda mano de su comportamiento o encuentros con él. De vez en cuando, una biografía plagada de errores tipográficos aparecerá en los servidores de la fundación y causará pánico cuando los supervisores crean que se han infiltrado. Siempre tiene algún galimatías, con un par de líneas coherentes. Se sabe que el administrador existe por mucho más tiempo que el lapso típico de una vida humana. Y a veces el administrador usa muchos seudónimos, aunque ninguno de ellos es muy convincente. Es casi como el doctor Gideon. De hecho, él es exactamente como él, con la única diferencia de que Gideon siempre tiene un rol diferente, pero el administrador se mantiene igual. No existen versiones de él fundando la insurgencia o haciendo algo completamente no relacionado con lo paranormal. Su impacto parece ser el mínimo, limitado a una pieza curiosa. Mi último análisis es, el administrador es una figura interesante, aunque inconsecuente. Él aparece, luego desaparece rápidamente, dejando solo restos de información. Si alguna vez encuentro uno, actualizaré este documento. Y aquí nos dicen que la biografía del administrador aumentó en 20 gigabytes. Plan, que, porque está la biografía normal en la que no nos muestran todo esto, que es solo una pequeña descripción, ¿vale? Y está todo esto. Y aquí nos dice el, lo siento. Bien, esto, la verdad que creo que tal vez la información, los 20 gigas que están faltando, tal Ha vez, o aumentado. los oculta, Claro, sí. claro, o los oculta él mismo, o en realidad lo están enviando de alguna otra fundación, ¿sabes? Que ya descubrió el secreto. Vehicle Jet. Esto. La de Cool Jet. La de iVehicle. No entendí nada. We are Cool Jet. Chico, Esa. quizás la parte donde
por decirlo de alguna manera, hackean el sistema, es la parte que nos falta para completar los 20 gigas. Y es Esa la parte más parte. importante. Tú sí que eres un genio. Lo Está. sé. Oye, ¿pero no será que con inspeccionar elementos podríamos quitarla y hay algo debajo? ¿Cómo era lo de inspección? Busca y juega un poco. Voy a hackear el sistema. Insertar música de hacker. No, Bueno, mira, la es verdad raro, esto. mira, sale de esa parte, sale de eso. Espera un momento. Empieza a eliminar unos códigos. Pero voy a ir más abajo. Ahora los elimino, espera. Esto es nuevo, esto no lo hemos leído. Entonces, ¿tienes un nombre? Pero los he visto a todos ustedes. ¿Páginas? Ella frunció el ceño. ¿Qué? Ah, vale, no, esto es lo que estábamos leyendo. ¿Qué quieres que elimine, Toxic? El fondo gris. El fondo gris. Esto. Sí. ¿Cómo lo elimino? Interesante propuesta. ¿Cómo lo elimino? Inspeccionar y el primer código que te salga, clic derecho y eliminar. Elimina. No. Ve eliminando los Bueno. códigos. No, no, no. Debemos hacer otra cosa. A ver. Inspeccionar. Edit HTML, algorithm, copiar, hide element, forzar estado, no, no sé qué hacer, ¿eh? Mira, es que, mira, selecciona la parte de BitBullet y todo eso y anda eliminando todos los códigos de ahí. Vale. Estoy seguro que es buena idea eso, Toxic. Solo perderíamos una parte que no es tan importante. Pues bueno. Cierto, además ya lo hemos visto. Qué raro hace. Estoy seguro de haber visto. Estoy seguro de haber visto algunas cosas ahí. Eso, elimínalo. Pues no, Jaice, creo que no había nada, ¿eh? No jodas. A ver, console. Aunque. Si te das cuenta, el inspeccionar elementos selecciona los textos. O sea que si bajamos y hay textos ocultos que no hemos visto, los vamos a ver. Eso he visto, pero por ejemplo, con eso que estaban censurados no, no sale, ¿eh? No, pero esos textos que están transparentes, por ejemplo, y que no los hayamos visto. A ver. Esto, por ejemplo. Inspeccionar. Es esta parte. 11 de marzo de 19. ¿Lo ven? No, también aparece aquí. Censurado. No, hombre, lo que está transparente, lo que tienes que seleccionar para... Nada, ¿sabes qué? Sigamos bajando. Esto. Transparente, esto. No, 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 bajáis, sigamos bajando.
Por cierto, baja más, baja más, 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 Ya. más. No, 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 esto es importante, esto es muy importante, lo tenemos que leer. No, que quiero ver algo, baja más. Vale. Ah, vale, ahí se termina. Vale, mira. Entonces, ¿tienes un nombre? Hay tantas hendiduras en mí a lo largo de toda la costa. Sonrió paternalmente mientras un tentáculo verde lleno de viruelas se enroscaba fuera de su manga para retirar el polvo de su collar. Pequeños detalles para poder controlar el pulso. ¿Entonces qué? Así que eres simplemente otro administrador. Ella, hostia, tío, la reina. Ella se paseó a su alrededor, manteniendo su mirada en las aberturas de su abrigo. Vio que se desplazaba y se movía de una manera cuidadosamente diseñada para parecerse al viento, del cual no había nada allí. Están como en una dimensión, en un sitio vacío. No, no lo Claro. siento. A diferencia de ti, soy definitivo. Sin ofender, por supuesto. No hay otras versiones contrapartes o duplicadas. Es algo muy raro. O sea, que no es que hayan distintos administradores, es que todos son el mismo. Por eso todos, por eso no hay cambio de él en ninguna de... O sea que es omnipresente. Al menos No es... sabría decir si omnipresente, pero sabe viajar en el tiempo como mínimo. ¿Sabes? Pero se Porque encontraría con su podría otro ser yo. que viaje de dimensión y de tiempo. Pero se encontraría con todo su No, yo. porque si es uno solo, si es uno solo en todas las dimensiones, puede viajar Todas. entre dimensiones y en el tiempo. Y O ser sea, el mismo en todas. claro. Pero ¿cómo puede ser el mismo al mismo tiempo en todas? ¿O es que lo es en una y después es cuando va a la otra? Yo creo que es así, que es en una, Claro. viaja a otra, viaja en el tiempo hacia el principio y le da. Y ahora estamos en la segunda era. Es algo muy raro, al menos para ti, ver algo que es único en su tipo. Hay otras versiones contrapartes o duplicadas. Es algo muy raro, al menos para ti, ver algo que es único en su tipo. Pero los he visto a todos ustedes. O sea, la Reina Negra ha visto... Bueno, yo es que pienso que ya está muy arraigada todo esto, ¿vale? Pero esta chica ha visto a todos los administradores. Has visto mis pequeños toques personales. Sus Ah, pequeñas... mierda. Bueno, ahora sí tendría sentido lo que dice Toxic de que es omnipresente. En Ha dicho la realidad, mierda como que diciendo, tendría más mierda, sentido. su teoría es real. Sé que has conocido... Has visto mis pequeños toques personales. Sé que has conocido al fumador. Tal vez un androide. O el idiota que sigue arrancando páginas. ¿Cómo? ¿Se están refiriendo a nosotros? Nos mantenemos... No, alguien que arranca las páginas, alguien que oculta la información, El creo que yo. fuma, el que es un robot... Lo de androide creo que tiene que ver con el doctor Gears. Porque mira, él es una persona completamente normal, un doctor completamente normal, con la diferencia de que no tiene ninguna emoción, no tiene sobresaltos. Es de esas personas del mundo que nacen sin poder sobresaltarse, no tienen ninguna emoción. Y es muy automático. Y Gears significa en inglés engranaje. Claro. El idiota que sigue arrancando páginas. El que oculta la información, a lo mejor en todo esto. Y el fumador. ¿Quién es el fumador? ¿Tiene que ser alguien que fume o el... o que se muere o... Hombre, ¿tú no has visto las personalidades de cara 05? ¿Tú has visto la foto que representa a los 05? Hay un 05 que literalmente es una computadora. ¿Y hay alguno que sea fumador? No sé, habría que ver la imagen. Claro. Nos mantenemos en contacto. Dos manos surgieron de su medio desabrochado. Una de color marrón oscuro, la otra empapada. Y ambas se sacudieron. ¿Páginas? Le dice. Es una metáfora para que sea explicable. Cuando tenga ma cuando tengo. Es una. Leo mal. Es una metáfora para que sea explicable cuando tengo más compañía. Todas las cosas diferentes que existen. Son como páginas de un libro. Tú, por ejemplo, serías un lector que se salta las partes buenas. Haces del mundo un lugar más pequeño. Que se salta las páginas buenas. O sea, un lector. Esta chica con la que está hablando... ¿Sabe que todo está falso? O sea, ¿sabe que todo es...? ¿O sabe que...? No sé, no sé. O sea, ¿está fuera de la Matrix? Eso tendría sentido. Por Tal eso... vez por eso le dice
al principio que es raro para ella encontrar algo único, porque tal vez si ella también puede viajar entre dimensiones, está acostumbrada a ver distintas versiones de uno, ¿no? Claro, y es la primera que se encuentra con administrador. Tú, por ejemplo, si esos Con lectores. alguien que no tiene más de una versión, a eso se refiere. Eso. Claro. Sería su lector que se salta las partes buenas. Cada que siempre va a los momentos malos de la historia. Hombre, 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 hombre. ¿Y qué pasa si en realidad, y esto contradecería todo, pero qué pasaría si la chica es el administrador, pero en su única segunda versión? Pero ha dicho que él es único, que no tiene más versiones y que quedaría raro encontrar a... Y te has columpiado, ¿eh? No sé, sería bonito pensarlo. Podría... Sonaba mejor en mi cabeza. Ella frunció el ceño. ¿Quién es el idiota? Hay muchos idiotas por ahí. Solo uno se mantiene en contacto. Son el tipo de persona que arranca las páginas que no les gusta. O el caso del idiota. Porque son malos para explicarse adecuadamente. Oh, R2. Nada, 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 nada. Así mismos y son peores cuando. What the fuck? Es que parece que están hablando nosotros tres mientras hacemos teorías y me ha dado mal rollo. Oh, yo sí que se dio el fumador. ¿Por qué? Ah, bueno, claro. Y Oh, pero bueno, sí, ahí vi. Carter y el androide. Bueno, a ver, vamos a leerlo en serio. Son el tipo de persona que arranca las páginas que no le gusta. O en el caso del idiota. El idiota es Ripley. Porque son malos Iba a para... decir Toxic Es pedazo que de muchas veces caca. te confundo con Ripley, tío, te lo juro. Muchas veces intento decir Ripley y me sale tóxico. ¿Qué? Mira, con respecto a lo de saltear las páginas que no les gustan, yo entiendo que es alguien que o oculta información que le moleste, que se sepa, o que cambia las tornas, ¿no? Hacia lo que él desee. Y son peores cuando mienten. Creo que se refieren a los 05, porque según la Reina Negra, los 05 ocultan y mienten muchas cosas en los Claro. informes. ¿No deberías detenerlo? Dice ella. No, él aprenderá eventualmente. Ellos siempre lo hacen. No es como extraer algunas páginas del índice. Lo que realmente importaba en general. ¿Quién? Tengo una teoría. Hable. La reina negra de África. Jaja, es chistoso. Madre mía, no me hace ni gracia ya. Wakanda forever. Qué malo, tío. Qué malo. Muy malo. ¿Por qué me trajiste aquí? O sea, el administrador. Una, chico, chico, chico. El administrador la trajo a ella ahí. Sí, efectivamente. El administrador se encogió de hombros. Una oleada infinita de hombros deformados ondeando bajo su abrigo. Tú llegaste a mí. No sé lo que pensabas que te diría. Entonces voy a seguir mi camino. ¡Es la reina de...! Nos vemos más tarde. Buena suerte con tu papá. Ella está buscando a su padre mientras está metida en la biblioteca que se encuentra dentro de SCP-01. Y se encuentra con el administrador. Porque Eso usamos de... tiene Porque mucho sentido. 001 es el SCP este que puede... Que se expande y crea un montón de casas y cosas extrañas. ¿Sabéis cuál es, no? Pero, ¿no será que el administrador es su padre? No creo porque hubiera dicho, has encontrado a tu padre o algo así. ¿Pero por qué? Sí, O sea, y si te das no, el cuenta, administrador es su padre, lo lleva Toxic. buscando tanto tiempo. El administrador es el padre de la Reina Negra. Sonrió paternalmente. Él sabe que ella lo está buscando. ¿Por qué no le ha dicho que él es su padre? Porque Porque tal vez no lo sé. quizás no le quiere pagar la pensión alimenticia. No, a ver, se ve que como que a la Reina Negra la Ah, fundación lo separó de su padre o algo así. Ahora veremos sobre ella, pero bueno. Adiós, Su Alteza. Aquí, claro, la Reina Negra. Hostia puta. Claro, yo me había confundido, ¿no? No, aquí no hablaban del padre del administrador, que hablaban. Claro, hostia puta. Mira, el a ver, SCP-001. baja más, a ver qué más hay. El SCP-001
Recuerdo cuando por primera vez salieron de la línea de montaje. Todos los empleados se suponían que debían ser una medida temporal, pero continuó durante demasiado tiempo. Nos superamos a nosotros mismos en un número con personas a la mitad. Personas que hablaban y respiran y cogen como nosotros. Pero son grupos idénticos de personas que acuden a todos los sitios. Nosotros arruinamos todo. ¿Qué es esto? Cuando me sacaron de la tina por última vez, leí eso. Cuando me sacaron de la tina por última vez, me preguntaron por qué sentía poseerlo todo. El mundo me pertenecía, realmente no me importaba, pero es cansado. Comienzas siendo Dios, pero luego sigues subiendo y subiendo hasta que nada más importa. Demasiada responsabilidad, hasta que no tiene sentido. Así que me voy. Adiós. Siempre esto ya Me lo... fui y no me importa. Hasta nunca y gracias por... Hasta nunca y gracias por todo el pescado. El pescado. Oh, el El pescado, super administrador almeja, es... pescado, super almeja, mar. Oh, Dios mío, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El administrador... No, doctor, ¿contra quién El era? administrador es Cliff. No, Clef, no, el que se estaba yendo, el que se coló, el que estaba viendo... Brick, Brick. Joder, ¿dónde está? Eso o estuvo cuando lo de la sopa de pescado, ¿sabes? También es otra posibilidad. Al que le dieron la sopa de pescado. Se lo dieron a Clef, ¿no? Sí, a Cliff. ¿Dónde está? ¿Dónde? Me cago en la puta. Me cago en la puta lo que estamos de... A ver. Joder, ¿dónde está la puta reunión? ¿La han borrado? No, la hemos borrado. Muy bien, Ah, oh, muy mierda, bien. ¿verdad? Bravo, chicos, bravo, bravo. Les doy un aplauso. Uno, porque más sería demasiado. Ay, ay, ay. Jack Bright, Jack Bright, Bright, El Bright. Jack Bright. El que se fue con Búscalo, el... búscalo, Y búscalo, búscalo. justo... No, espera, espera. Y justo Jack Bright fue el que se fue después con ese administrador a otro mundo. Es decir, Jack Bright es una pequeña parte de administrador, porque él dijo que los demás, ¿vale? Los demás Joes eran como... No sé cómo explicarlo, tío. Pero no es el original. Pero es un administrador. No, 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 no es que llamaría un administrador, es que... Es como... Como si el Va administrador... dejando partes de él. De eso, en cada dimensión. O no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale, sigamos con los siguientes informes. ¿Qué piensas? Espera, Alan. Alan, ¿qué piensas, tío? Hombre, yo pienso que tal vez no sea ninguno de ellos, pero sí haya estado presente en la anécdota del pescado. Entonces creo que podrías... Entonces es el doctor Gears. Porque Gears, no me acuerdo dónde lo escuché, dijeron que era el padre de la chica. De la reina negra. Entonces es Gears. Gears es... Todas Chico, bueno, las teorías nos reitero, llevan a yo eso. creo que sea. Yo no creo que sea ninguno de los tres, pero... Ya, no, no podemos confirmarlo. Por Yo lo menos. pienso que no. Reitero, yo creo que en todo caso no le hubiera dicho suerte con tu padre, porque es su padre, él, ¿no? En todo caso, si usted dice. Pero es que, entonces, ¿por qué le sonríe Sería de forma, muy por qué raro. le sonríe de forma paternal? Hombre, a ver, pues mira, ya te lo he dicho, que sea forma paternal no significa que sea tu hija. Ya lo sé, pero tío, Pero la qué, significa que... conveniente, ¿no? Es muy conveniente. La historia de ella se centra en buscar a su padre. Y él le sonríe de forma paternal. Bueno, hombre, Cuando la acaba justamente de se ver. despide con la Cuando la anécdota acaba del de ver por pescado. primera vez. Mira, y Cuando... justamente se despide con la anécdota del pescado. ¿Eso qué tiene que ver? Cuando la acaba de ver por primera vez, se supone, ¿no? Si la ha visto por primera vez, no tiene que ser alguien que él Pero la conozca. conoce. Entonces, alguien que pueda sonreír de La forma conoce. paternal. Igualmente la conoce porque sabe de que está buscando a su padre, ¿entiendes? Yo pienso que él es su padre. Y que por eso ha tenido ella que viajar a Hombre, distintas dimensiones para encontrarlo. Porque está viajando a distintas dimensiones para encontrar a su padre.
ver, esto es otra cosa. Damantio Memoriae. Este es el idioma que usa a veces el tipo este, el... No quiero buscar, me da miedo buscar en Google, así que voy a quitar esto. Este es el idioma que usa Por si muchas veces el acaso. administrador. No sé si es italiano o portugués. Memorar, me suena más que nada a latín. Es latín, es latín, es latín. Una vez Italiano. conocí a Harold Siegel, Portugués. un ¿Pero qué matemático. dice? Claro, es que son gilipollas. A ver. Fue yo que era latín y cerré una página sin traducir. Espera. Albanés, quería uno nuevo, es que lo traduzco, chicos. En latín. ¿En latín o en latín no español? No, en mi casa. Porque no es africano, La Alfredo. condenación de la memoria. Muy bien. No, estamos descubriendo. Madre mía. Una vez conocí a Harold Siegel. Bueno, espera un momento. Vale, voy a poner esto. Una vez conocí a Aaron Siegel, un matemático, un físico, muchos más en su breve llamada. ¿De qué te descojones? Un matemático, un físico, un matemático, un físico, un ash. Tosic, por eso no tienes amigos. Un ash. ¿Un qué? Que yo estornudé Un justo, estornudo. Qué gilipollas, tío. Qué es tonto, tío. Yo lo entiendo, tío. Una vez conocí a Aaron Siegel, un matemático, un físico, un... Muchos más en su breve llamarada de una vida. Y sin embargo, al final de todo era un maestro, un hombre que intentaba propagar el fuego que robó entre las ramas antes de quemarse. Las ramas se puede referir al árbol de la vida, que fue donde nació uno de los Apolion, el rey Escarlata. Y... Eso me suena a la historia de Prometeo, ¿sabes? El La rey mitología Calata. griega El rey Calata. que le robó el fuego a los dioses para enseñárselo a los humanos, Sí, ¿sabes? y antes decían que el administrador antes decía todo arde o algo así, ¿sabes? Algo de que todo ardía. El rey Calata. Este hombre es tonto, ¿eh? El rey Calata. Podemos quitarlo del podcast. No, discúlpeme, por Es como favor, el amigo. Joaquín de nuestro podcast. Si lo quitamos, quita su No sé pita. quién es. Ya, solo algunos lo entenderán. No sé Pero quién es si has Joaquín. entendido lo que estábamos hablando. Que el rey Calata. No sé, todo si lo has entendido, si no lo has. Y que era un matemático, un físico y uno. Ay, me duele el pecho. Ayuda. ¿Ves esto, Toxic? Oh, no, 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 no. Vale. Me voy a callar. A ver. Ese grito final es el... ¡No! Un físico. A ver, mira, Toxic, vamos a leerlo de nuevo, ¿vale? Muchos más en su breve llamarada de una vida. Y sin embargo, al final de todo, era un maestro, un hombre que intentaba propagar el fuego que robó. El fuego que robó. Antes dijo algo el administrador de que todo ardía, ¿sabes? Este hombre puede El tener que ver. fuego puede significar conocimiento. ¿Qué? El fuego puede significar conocimiento. Ya, también como la historia esa, pero una cosa es que también nos pueden estar hablando. Mira, las ramas, entre las ramas del árbol. Mira, hay como un Apolion, ¿vale? Y varios dioses, que creo que también son SCPs, que nacieron de un árbol. ¿Vale? El primero que nació fue el Rey Escarlata. Tío Toxic, en serio, hombre. Ya está, ¿no? Tío, venga ya, hombre.
no puedo aguantar su muy risueño. Usando la palabra risueño. ¿Cuántos años tiene mi hijo? Dios mío. Voy a silenciar, ¿vale? Que me contagie la risa, tío. Él fue el hombre que encontró el primer hilo suelto en las leyes de la física y nos dejó para tirar de la lágrima, revelando un cosmo de ingra... Ya me ha jodido Tuxi, tío, ya me ha jodido. Él fue el hombre que encontró el primer hilo suelto en las leyes de la física y nos dejó para tirar de la lágrima, revelando un cosmo de engranaje y palancas completamente nuevo detrás del lápiz. Ya no puedo leer, no puedo leer en serio, tío. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué te pasa? Silencio, te quito, ¿eh? Vale. Él fue el hombre que encontró el primer hilo suelto en las leyes de la física y nos dejó para tirar de la lágrima, revelando un cosmo. Un cosmo, tío. Revelando un cosmos de engranajes y palancas completamente nuevo, detrás del lápiz, remiendo que habíamos sostenido sacrosantos durante tantos años. ¿What? ¿Qué es esto, Alan? Espera, déjame leerlo bien en profundidad porque si no lo leo no entenderé bien. En el fondo te está diciendo que no te prestó atención. No voy a mentir. Y otro poco es porque en realidad no entiendo muy bien el acento español. Ay. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que los españoletes un poco no saben hablar. Hijo de puta. Y ahora les cierro. Ahora les cierro el canal ¿Qué de quieres que riesgo. sea Mierda madrileño? ¿Qué sería quieres? YouTube, YouTube te va Alancito. a tirar el video. ¿Qué quieres? ¿Que sea madrileño, no, Alan? ¿Quieres que sea madrileño, no? ¿O catalán? Que todos hablan Chicos, bien ¿saben fuera. qué? Creo que el podcast tuvo que haber acabado cuando terminamos la biografía del administrador. Venga, no, Porque tío. después de un rato, A porque ver. después de una hora, cuando estamos haciendo algo, recuerden que lo tomamos para chiste. No, tú lo tomas para el chiste. A alrededor Bien, le gustan las cállense, por favor. palancas. Toxic, tómatelo ya en serio. Venga ya, hombre. No, en serio, te voy a quitar. Te voy a quitar, Toxic. En serio, tío. No, bueno, ya me voy. Tío, venga ya, hombre. Coño. Vale, ha salido. Bueno, pues sale, bien. Lo empezamos tú y yo un ratito y después nos vamos. Vale. Bueno, lee Nos esto, dejó Alancito. para tirar de la lágrima, revelando un cosmos de engranajes y palancas completamente nuevos detrás del tapiz, remiendo que habíamos sostenido sacrosanto. Sería algo así como que él les enseñó que había un nuevo mundo allá afuera donde ellos mismos habían creído y de que no había nada más. ¿Sabes? Es como cuando Galileo propuso que hey, tal vez el mundo gira alrededor del sol y no el sol alrededor nuestro. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque eso estaba... contradecía todo lo que habían creído sagrado, pero no sagrado de religión, sino sagrado de indiscutible, dogmático. ¿Entiendes? Esto tiene mucho que ver con un documento que vamos a ver más adelante sobre el administrador, el cual me da a pensar que es exactamente lo que tú estás diciendo y que él sabe la verdad y que la oculta de los demás y que los 05 también lo Mira. saben. Su don era un apetito sin fin para la exploración, para la experimentación. Otros hombres podrían haber encontrado el camino y reservarlo como curiosidad, culparlo a un truco de la imaginación, convertido en una novedad barata por el dinero. En el cambio, experimentó. Lo desarmó con péndulos, brújulas y teodolitos, similar a la realización de una cirugía con un cuchillo de pedernal y un fuego ardiente. Sin embargo, al final de todo, salió con ecuaciones y observaciones, y una mente sin paralelo hasta su muerte. LOL. Es que así te dan mejor las metáforas, ¿eh? Yo... su don era un apetito sin fin de exploración. Vale. Aquí nos está diciendo básicamente lo de Bien. que puede Eso, viajar a eso. cualquier dimensión, ¿vale? Y... puede explorar lo que sea. Mira, es que no sé si se refiere al mismo, ¿entiendes? O sea,
al administrador. Tal vez es alguien que ayudó, que llevó al administrador a tener ese poder, ¿entiendes? Pero es que no estamos enterados Tal todavía de otra vez, tal vez, persona. yo no entiendo. Hombre, pues no lo sé, no lo sabría. Bueno, lo que se refiere era que su don era un apetito sin fin para la exploración, para la experimentación. Que la persona de la que estemos hablando, no sabemos quién Es que, era, ¿sabes por tenía qué? mucha pasión en lo que hacía. Tenía mucho don para experimentar, experimentaba mucho, a Es eso creo que que refiere, de eso que es mismo lo que de hecho hablamos, está diciendo. de eso mismo hablamos que hizo el administrador. O sea, el administrador, ¿sabes? El Claro, ejemplo que hombre, dijiste de tiene Napoleón, sentido. también, ¿sabes? Otros hombres podrían haber Pues sí, pues encontrado el sí. camino A reservado ver. como curiosidad. Reservarlo como curiosidad. Ahí habla de esconder el conocimiento, ¿no? Oh, yo descubrí esto y me lo voy a guardar. Y no utilizarlo, el conocimiento, sino guardárselo. Descubrí Eso mismo cómo hace. se puede hacer la vacuna contra el cáncer. Sí. Pues bueno, eso y no lo hace la vacuna. Yo creo que de hecho está diciendo lo contrario, que él lo utiliza el conocimiento que obtuvo. Y es que justo eso hace él. Él esconde lo del 001 por un motivo importante. 001 es muy importante. Y es otro SCP. Que de hecho la Reina Negra nos dice en un informe una vez, que yo lo vi. ¿Cómo escondes algo que es tan importante? O sea, simplemente dejándolo a plena vista. Y manda un link de un, no me acuerdo qué SCP era, lo hice un blog sobre él, ¿vale? Y básicamente es un SCP que puede crear casas infinitas, ¿sabes? No sé, espera, te voy a decir cuál es. Y gracias a ese SCP Pero llegas igualmente ahí a una dice biblioteca muy importante. experimentó. ¿Sí? Es Bueno, el lee que SCP-184. antes de terminar la oración dice. Bien. Todo salió con ecuaciones y observaciones, una mente sin paralelo hasta su muerte. Espera, espera, espera. Esto. Culparlo a un truco de la imaginación, convertirlo en una novedad barata por dinero. Él, en cambio, experimentó. Lo desarmó con péndulos, brújulas y teodolitos. Similar a la realización de una cirugía con un cuchillo de pedernal y un fuego ardiente. Sin embargo, al final de todo, salió con ecuaciones y observaciones, y una mente sin paralelo hasta su muerte. Bueno, mira, ahí dice que él no se quedó con el conocimiento solamente, sino que lo usó, experimentó, y que cuando dice que lo desarmó con péndulas, brújulas y teodolitos, creo que en realidad se refiere a que experimentó con cada detalle que pudo, ¿no? ¿Y así creó a los SCP? Hombre, yo no sé. Eso sería tal vez mucho pensar, Ya, porque la no verdad que tenemos sí. idea de a qué refiere. Tal vez está hablando sobre el viaje de tiempo, viaje Sí, de sí, sí. dimensiones, crear vida, o quién sabe, la verdad, pero Una eso. cerilla puede iniciar un incendio. Y debo admitir que no había ningún otro hombre que pudiera haber sostenido a la fundación a su alrededor como él lo hizo. Pero se quemaba demasiado rápido para sostenerse, y años antes de que muriera, nos encontramos sueltos y a la deriva. El tipo de vagar ausente que demasiados recursos y demasiado tiempo cría. Comenzamos con objetivos para cambiar la normalidad, y nos conformamos con la mundanidad. Tomamos nuestras maravillas y horrores y los ocultamos, temerosos de la opinión pública. Aquí se refiere mucho a la fundación, a lo que tienen dentro. Y al administrador. Claro, administrador o tal vez quien en su tiempo fue el líder de la SCP. Todo, obviamente puede haber sido el administrador, que es de hecho lo más probable. Pero aquí habla de muerte y el administrador no ha muerto, por lo que tenemos entendido. O a lo mejor hace creer que muere. O a Hombre, también muerte. es posible. Claro. No sería extraño tampoco.
Viniendo de, de lo que esconde siempre de su identidad y él mismo. De hecho, ni los propios 05. Bueno, ya lo verá, ya lo verá. Una cerilla, bueno. Pero se quemaba demasiado rápido para sostenerse. Y años antes De nos encontramos que sueltos y a la deriva. descubrieron demasiado en poco tiempo y no daban abasto, ¿sabes? Como Claro. decir. Estaba rodeado de personas. El hombre que, imagínate un hombre que descubre el fuego y aprende a cocinar. ¿Qué va a pasar? Va a intentar cocinar todo y no se va a dar abasto, ¿entiendes? Creo yo que ellos a eso refiere. Que no se Claro, dieron sí. abasto con todo lo que descubrieron. Estaba rodeado de... Espera, voy a ver si Toxic nos ha dicho algo, ¿vale? Porque creo que aquí tengo 10 mensajes. 10 mensajitos. A ver. Bueno, voy a compartir que con... Vale, Toxic está... Voy a añadirlo. Aunque no sé si es buena idea. A ver. Estaba rodeado de personas con el poder de esculpir destinos, pero se habían enamorado tanto de la arcilla que olvidaron lo que estaban construyendo. Así que creé metas para nosotros. Fue zagadoramente simple. Siempre empiezas con pequeñas metas. Fuimos una fuerza imparable. Solo mientras preservamos nuestro monopolio sobre esta información y la raíz de la anomalía que detestaba tanto era esta omnipotencia. Creo que nos está hablando administrador, ¿eh? Pero mira. Hombre, mira, cuando dice, no, creo que en realidad ahí está refiriendo a los 05, que les dejó las órdenes que debían seguir y lo que debían modelar, pero ellos se encariñaron, ¿entiendes? O sea, cuando dice se enamoraron de la arcilla, ¿entiendes? Creo que se refiere a que se encariñaron con los agentes. O si no es los agentes, tal vez se refiere incluso El cargo y la a la fundación, humanidad. la humanidad. Claro, Contener la yo amenaza, entiendo. contener esa supuesta amenaza. El trabajo. Yo entiendo que en realidad dice que les dejó las órdenes a los 05, pero que los 05 no podían seguir las órdenes porque tal vez herían ya sea a los miembros de la fundación, a la humanidad en general, que no creo que sea. Pero, ¿entiendes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Eso entiendo yo por Estaba enamorarse de la arcilla. esculpir destinos. Monopolio, la raíz de la anomia que detestaba tanto era esta omnipotencia. Él detesta su omnipotencia. Así que creé un agresor para que lucháramos. En el verano de 1915 fui a Detroit y entregué los papeles a Aaron, a un joven llamado William Boeming. De Aaron a un joven llamado William Boeming. En retrospectiva, tal vez fue una mala idea dejarle saber al grupo sobre él tan temprano. Boeing no tenía ni el tiempo ni los recursos que poseíamos, y su propia investigación fue limitada. Sin embargo, había una especie de genio en su trabajo, que James y yo llegamos a admirar. Una devoción decidida a su trabajo. Y su causa, una causa que nos faltaba en nuestras búsquedas fugaces. Para cuando el resto del grupo lo tomó en serio, James y Carlos habían comenzado a dudar de su lealtad al grupo. Y estaban tan cerca de unirse a Flyboy o Prometheus. En realidad, una cuestión de semántica. Prometeo, Prometeo, Claro, Prometeo. de justamente el dios que hablé, que da el fuego. Por otro lado, Thomas ¿Recuerdas? está... ¿Recuerdas Prometeo, el dios que roba el fuego y se lo da a los mortales? ¿Y qué fuego nos han dado a nosotros? Hombre, ¿recuerdas al principio del texto Sí. que decía que robó el fuego? Bueno, no dijo que robó, que entregó el fuego. Entregó a lo mejor la verdad de todo. Porque como te dije, el fuego en la historia, en el mito, representa el conocimiento.
Y una de dos, o hay más personas con el mismo poder que él, que lo dudo, o hay más personas que son muy de confianza de él y que lo saben todo. Y que unos decidieron seguir a la SCP y otros, en cambio, decidieron seguir a... ¿Sabes? Flyboy, chico volador. Por otro lado, Tomás estaba furioso porque habíamos permitido que un extraño no solo tomara nuestra investigación, sino que también se beneficiara de ella. Nos reunimos en Nueva York, yo, James y Carlos. Votaron en contra del plan que Tomás había propuesto. El resto se puso del lado de Carter y nuestra primera moción como el Consejo Supervisor se aprobó por un 9 a 3. Son los 05. Tiene sentido. ¿Y quién es Prometheus? ¿El administrador? Pues tal. No, yo creo que tal vez un 05 que quiso dar a conocer todo eso, ¿no? 3 de 9. Alguien que quiso decir la verdad. Vi desde Staten Island cuando lo enviamos a toda velocidad. La verdad creo que tiene que ver mucho con el 001, pero ya lo veo. Vi desde Staten Island cuando lo enviamos a toda velocidad al Purgatorio, Nueva York. A partir de entonces, supe cuál era mi objetivo: proporcionar uno para los demás. Thomas había vuelto amargado con su forma, con su fortuna, cuando Boeing prosperó. Y era una cuestión simple diseñar su deserción con Jeremy para formar su antiguo club de niños. Qué mal leo, tío, es que tengo sueño. Para formar su antiguo club de niños. Su deserción. Deserción. ¡Oh! Tengo sueño. Hablan de alguien que cogió cosas de la SCP o de su trabajo, de su investigación, se fue y creó otra fundación. Pues es probable. A lo mejor puede ser Chaos Insurgery o cualquiera de las otras 20.000 que hay. Claro, hombre. A lo Y ya mejor estamos viendo que We Are Are We Be Cool Cool Jet. Yet? Claro, tendría sentido porque por ahora, por alguna razón, están dando muy, mucha importancia, ¿no? Carlos quería quería más de nuestro grupo. Quería regresar a las viejas aspiraciones de felicidad y progreso científico. Y lo apoyé de todo corazón. Y quizá, sinceramente, aunque ya no merezco usar esa palabra, en su aventura. Murió en Las Canut, un hombre feliz, con James a su lado en sus últimos momentos. Espera un momento. Vi ese Staten Island cuando lo enviamos a toda velocidad al purgatorio. ¿Están hablando de que ya acaban de morir 305? Pues el purgatorio se puede entender como un Ya, lugar pero de reflexión o como el lo digo. lugar antes de entrar al cielo. Eso justo pensé, pero que como me acaba de decir. Y no, y en todo caso, uno sí está muerto, que acaban de decir, pero James podría que esté al lado no significa que haya muerto, sino que Claro. pudo estarlo acompañando O solamente. que él lo haya matado. Calman se sacudió como consecuencia de la muerte de su amigo y comenzó a investigar lo que había después. Desenterró los viejos tanques de Cryonia de Boeing. Comenzó a organizar expediciones para recuperar fragmentos de objetos sagrados de los dioses mecánicos, ¿o no? El creador de la fundación del dios roto. Eso tiene mucho sentido. Y no se encontró en el centro de una iniciativa una década después. Stimson se retiró a los Estados Unidos con un maletín lleno de papeles y amnésicos. Pasó su vida en el FBI, persiguiendo espíritus de los que no podía convencer a nadie para que creyera. La fundación esa que es como que es muy gubernamental, ¿vale? No, no sé, no, Sí. ¿Go se llamaba? ¿O Gol? ¿Sabe a Cualito, cuál no sé. te refieres? La No fundación recuerdo el continuó, nombre. incluso mientras se deshacía por dentro. O sea que no nos lo quieren decir, pero los creadores, o sea, los creadores de esas distintas fundaciones son 05 que desertaron. O sea que al final en realidad todas las demás sectas, como todos creíamos que en realidad solo Chaos Insurgency había salido de la fundación, pero estos documentos nos están diciendo, ¿no? Nos están dando a entender que en realidad ocurrió en más de una
de una de estas fundaciones, por así decirlo. Sí. La fundación continuó incluso mientras se hacía por dentro. Las redundancias estaban ahí, por una razón. Y los empleados listos llenaron los lugares de los que vinieron antes. Lights y Mans y Massipax recorrieron la gran máquina. Pero me quedé. Tenía guardaespaldas para cuidar el exterior. 500 para solucionar los fallos de mi cuerpo. Y 6 para protegerme del tiempo. La gran máquina. Los fallos de su cuerpo. Ahí ¿Se está se puede referir ¿Se está transformando en robot? Nos está o hablando en de la el fu rey roto, en el dios roto, tal vez. La gran máquina. Porque habla de dioses mecánicos, ¿o no? No, 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 no. Recorrieron la gran máquina. Pero me quedé. Tenía guardaespaldas para. Es que sabes que hay una fundación que crea robots. No sé qué Robotics. Por Sí, eso lo digo. Y si sé este cuál es. tío fue el que. Fue. ¿Sabes? El que nos está contando la historia fue el que creó también esa. Y pues porque como que se está. Tenía guardaespaldas para cuidar el exterior. 500 para solucionar los fallos de mi cuerpo. Y 6 para protegerme del tiempo. No, 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 creo que es el dios roto, ¿eh? Sí, es verdad, el dios Tendría roto. sentido. Pasaron los años, como ellos, y me encuentro una vez más en el laboratorio de Aaron, en Essex. Es que no, es que habla también como muy humano, no sé. Podría ser o el creador de Robotics o el dios roto, pero lo dudo. Hablaría de otra forma. Cuando miro hacia atrás en mi carrera como administrador. Es el administrador. Y antes estaba hablando como si él fuera el administrador. Ahora sabemos su nombre. Hombre, ahora sabemos el nombre de varios 05, ¿no? Sí, también. O ex-05. Claro, obviamente son antiguos. Y me encuentro una vez más en el laboratorio de Aaron. En Essex. Vale, no, no, no. Es que en la historia nos la va contando Aaron y de repente nos la cuenta administrador. Porque Aaron él no era el que estaba hablando. ¿O no? ¿O era administrador el que hablaba de Aaron? Vale, sí, no, no. Es administrador hablando de Aaron. Vale. Cuando miro hacia atrás en mi carrera como administrador, encuentro que solo hay una redundancia en esta máquina. Yo mismo. La fundación cree que tiene un propósito, al igual que la insurgencia, al igual que Prometheus y como la arqueología. Sin embargo, me he desilusionado con los años manteniendo esta ilusión. O sea, que él mantiene la ilusión que tienen todas estas fundaciones. Él les ha dado un propósito, cuando en verdad nada importa. Así que esta es mi última carta a mí mismo. Cuando encontré el cuerpo de Aaron en el camino, tendido en algún lugar, entre las arriba de la colina, encontré sus últimas palabras. Afirmó que todo requería un sacrificio. Y tal vez tenía razón. Su vida por los amnésicos. La mía por la fundación. Pero a veces no hay nada para recibir el sacrificio. No hay un dios en las nubes. Solo nunca ha habido nada. Para que no hayamos creado. Y tengo la intención de cambiar eso hoy. Renunciaste a tu vida, Aaron. Y ahora renuncio a mi control sobre todo esto. A partir de aquí dejó de tomárselo en serio. Esperemos que haya Sí. algo que esté dispuesto a tomarlo. Uf, esto es muy fuerte, ¿eh? Pues sí, la verdad. O sea, entonces el administrador tal vez no fue el que creó a los primeros 05, pero Sí. fue parte de los primeros 05. Y con eso se refería a que el primer set le había gustado. Espera, le voy a decir a Toxic. Toxic, te voy a decir, para que no te lo tengamos que decir después. El administrador. Vale, estamos viendo una. De nuevo, otra biografía del administrador. En la siguiente, ¿vale? Y en resumen, nos está hablando de un montón de ex-05 que desertaron. Y estos son los creadores. Lo más seguro, los creadores de. A ver que te mire.
¿Dónde está conocida la fundación esa? ¿Alan? Aquí. Son los creadores de la fundación, o sea, la insurgencia, Prometheus y la arqueología. Y seguramente más, ¿vale? Habían excepción La de iglesia de los dioses rotos. la iglesia del dios roto tiene. También hablan de ella. ¿Qué descubrimos del dios roto? Claro, si descubrimos que uno de Pues los 05 se fue. Bueno, habían otros 05, ¿no? Que desertaron y fueron los que crearon esto. Y aquí dice algo muy, muy interesante. Pasaron los años, como ellos, y me encuentro una vez más en el laboratorio de Aaron en Essex. Cuando miro hacia atrás en mi carrera como administrador, encuentro que solo hay una redundancia en esta máquina. Yo mismo. La fundación cree que tiene un propósito, al igual que la insurgencia, al igual que Prometheus y como la arqueología. Sin embargo, me he desilusionado con los años manteniendo esta ilusión. En verdad, nada importa y él lo sabe. Y creo que a partir de aquí es cuando, después de la muerte de un colega suyo, y a partir de aquí empezó a, en cada mundo, en cada dimensión, en cada futuro mundo, porque aquí está, este creo que aquí nos está hablando, creo, de la primera, del primer mundo en el que él estuvo, la primera etapa, porque después claro. vimos, ahora estamos en la segunda. A partir de aquí se dejó de verle el sentido a todo. Dejó de tomárselo en serio. Por eso se ve que su amigo. Bueno, no quiero tampoco contarle aquí mi vida. Claro. Uf. Dios, lo que pone ahí abajo. Lo que pone ahí abajo. Toxic, lo que pone abajo de la página. Aaron Siegel. Dios roto. Vale, o sea que sí, que esto tenía que ver con el Dios roto. El administrador. Fundación de Caridad. Mana. Iniciativa Horizonte. Insurgencia del Caos. O Prometheus. Relato de la unidad de incidentes inusuales. Vale. Pues sí, todo esto tiene que ver con todo. O sea, el administrador está conectado con todos. Un momento que Bueno, estoy como. en síntesis se podría decir que en un principio era un grupo de colegas, no sé si decir que todos eran amigos, pero de colegas que se dividió porque cada uno creyó que su camino era el camino correcto. Y al parecer todos terminaron o muertos o mal. Pues Y sí. que cada uno dejó atrás un camino que distintas personas siguieron. Y eso llevó a cada fundación a crecer. Dios. ¿Continuamos, Alancito? Pues sí, yo no veo ningún problema. Ojo, después del fin. Esto va a ser interesante. Estamos descubriendo. Tú esto no lo sabías de la SDP, ¿no? Esto es para flipar, ¿eh? Mira, a ver, lo de Charles, era entendible que tuvieron alguna vez Ya. relación con la fundación, pero de los demás, pues no. Después del fin, el skip resultó ser significantemente más difícil de tratar de lo que había anticipado. Como tal, estaba intentando activarme. Activamente con. Qué mal leo, tío. Por favor. El escape resultó ser significativamente más difícil de tratar de lo que me habían temido. Lee tú, Alan, estoy cansado. Lee tú. Que no estás compartiendo pantalla, entonces no puedo leer. Sí estoy. Espera. No. Claro, joder. Se me ha bugueado. Aquí. Es que me duele la garganta y todo, tío. Ahora leo yo, ¿vale? Releveme. Ah, por cierto, to todos estos documentos se llaman La Verdad. Hombre, aún no me parece que estés compartiendo en Skype. Alan, what the fuck, espera. ¿Estáis flipando, chavales? ¿Vale? Ver, ahí sí se ve. Bien. ¿Por dónde íbamos? Después del fin. Ah, no habías empezado. Bien. El skip resultó ser significativamente más difícil Estamos de finos tratar. hoy, ¿eh?
Hombre, es que aquí son las de noche, ya también hay que dormir, pero no importa, puedo. El skip resultó ser significativamente más difícil de tratar de lo que había anticipado. Como tal, estaba intentando activamente convertir mi rostro en un bonito confeti y luego espolvorear mi cara feti en el aire. Crafetti. Tendría que recordarlo para la próxima vez. Pensé, mientras me zambullía a través de las puertas de la bahía de contención de cierre, mientras se cerraban de golpe sobre un tentáculo errante, cortándolo con un chillido de dolor por el skip dentro. Bueno, por ahora que podemos entender es que el skip es una bestia, una criatura que tiene tentáculos. No, 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 no. Tentáculos. Recuerda que el administrador con su abrigo tenía tentáculos. O sea, manos que Pero serpenteaban como tentáculos. Y cuando habló con la Reina Negra, también se habló de un tentáculo que le limpiaba un poco el polvo al collar o de bueno, ella o de él. escucha, escucha, que la última frase decía, se cerraba de golpe sobre un tentáculo errante, cortándolo con un chillido del dolor por el skip dentro. El skip, ¿qué es el skip? Como te he dicho, creo que es una criatura. Una criatura con tentáculos que está con él. No lo sé, es que no sé tampoco quién está narrando esto. Por lo que parece siempre la anterior. Bueno, al menos tiene que ver con el administrador seguro, pero... Bien, Me sigamos zambullí a viendo. través de las puertas de la bahía. Él habló de... Él habló antes, él usó antes la misma metáfora del administrador, lo de la bahía, o algo que tenía que ver con el mar. De contención, de cierre, mientras se cerraban de golpe sobre un tentáculo errante. Es que creo que... Cortándolo con un chillido de dolor por el skip dentro. ¿Pero cortando qué? Cortando el tentáculo. Porque dice que se cierra una puerta de contención. Vale. Vale, creo que es él más bien en la fundación, ¿vale? Que justo cierra una compuerta en la que había un tentáculo, alguna criatura. Claro, tiene sentido. Lentamente... Bueno. Bueno, lea usted. Ah, como tú quieras, si quieres leer tú, porque no te gusta como narro, no hay ningún No, problema. no, no, es que yo... Es que a veces necesito descansar. Vayámonos turnándonos. Bien, bien, bueno, entonces prosigo yo, ¿no? Sí. Lentamente me puse de pie y saqué una libreta de mi bolsillo. Sacando un bolígrafo, anoté una nota rápida. La anomalía es extremadamente hostil. No te acerques. Carafetti esperando. Bueno, ahí entiendo que está dejando una nota para sí mismo, para recordar que si trata con esa criatura de nuevo, tiene que tener cuidado. Bastante entendible. Carafetti esperando. Que si se acerca, probablemente termine con la cara hecha confeti. Ah, vale, sí. Como tú cuando te me acercas de gallito y terminas con la carafeti. Como el, Bien. como la madre de tóxico no se pone en cuatro y su coño. Que te van a cerrar el canal. No. Y su aparato reproductor femenino acaba hecho un confeti en plan de pa 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 de tanto romper. Pim pam, pim pam, pim. Todo comenzó hace 2 meses. La mierda empezó. Y me refiero a eso, más que la forma típica de la fundación. Todo el mundo está lleno de monstruos sedientos de sangre, terror indescriptible, y ocasionalmente sabe a limonada, frambuesa, como hojas de afeitar. Con hojas de afeitar. Interesante descripción, la verdad, del mundo, ¿no? O sea, Sí. sabe a limonada, frambuesa, con hojas de afeitar. Habla de que muchos en la fundación, o en general la fundación, porta un lado de, bueno, de están todos contenidos, todos somos agentes serios, estamos... pero hay algo oscuro dentro de cada persona, de cada agente, de cada parte de la fundación. No sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Los guardias me condujeron a la sala de espera, como un becerro al matadero.
y me sentí más o menos de la misma manera. Lo que sea que estaba sucediendo, era bastante seguro de que obtendría el extremo corto del palo. El extremo corto del Eso palo, que va a tener refiere mala a que... suerte, que va a tener mala Claro. suerte. La vida es así cuando eres básicamente carne de cañón humana. La vida como clase D, supongo. Es un clase D. Claro, un clase D es el que estaba hablando. Durante la primera hora, asumí que había ocurrido una brecha y estaba siendo retirado. Como de costumbre, cuando llegó la cuarta hora, pensé que podría ser más grave de lo normal. Cuando llegó la sexta hora y escuché gritos provenientes del exterior, me preocupó un poco. Cuando llegó la octava hora y se fue la luz, activándose los generadores de respaldo, estaba bastante seguro de que la mierda había golpeado el ventilador. Por un tiempo no estaba seguro de qué hacer. Una parte de mí pensó que permanecer en la cámara hasta que alguien viniera a buscarnos fue la decisión correcta, porque estaba bastante seguro de que me dispararían si me fuera. Otra parte de mí señaló que si algo tan grande hubiera sucedido, probablemente se acercarían a dispararme de todos modos. Amarrados, cabos sueltos. Por así decirlo, bien por ellos. Espero que la mancha de un simple asesinato viejo valga la eficiencia burocrática. Al final decidí que si iba a morir, bien podría tener la oportunidad de postularme al nuevo club de la SCP, en Amino. ¿Autopublicidad? No, ¿qué hice? Después... Después de pasar a través de las rejillas de la ventilación, caí el pasillo. Inmediatamente examiné el área, preparándome para... Es que, mira, Toxic, yo soy muy como Toxic, yo soy como una... Mira, está Toxic, ¿no? Después estoy yo, y después está... Es como una evolución, ¿tú sabes la evolución de los monos? Sí, Pues sí. igual, y tú estás al final porque eres el más serio, pero yo también tengo un poco de todo, soy como una mezcla entre vosotros, soy vuestro hijo. Porque... Bueno, eres un Australopithecus, tú eres un Homo erectus, yo soy un Homo sapiens. Después de pasar a través de la rejilla de ventilación, a nivel de seriedad, caí el pasillo e inmediatamente examiné el área, preparándome para recibir una lluvia de oro, de disparos, de un equipo de guardia que estaba esperando. En cambio, lo que me saludó fue una carnicería. Todo estaba bañado por la luz de una alarma roja que parpadeaba lentamente. Los restos del equipo de guardia que me había encerrado estaban esparcidos por el pasillo. Sin embargo, las vistas típicas y los sonidos de un sitio de la fundación ocupado en su trabajo no se encontraban por ninguna parte. Los pasillos carecían de toda vida, excepto los restos de los miembros del personal en todas partes. El olor a muerte era espeso y empalagoso, flotando en mi mente y atrapando mi cerebro en un agarre estrangulador que me hizo vomitar. No, a lo mejor estamos viendo el final de la fundación del primer mundo. Levanté una pistola del suelo ¿Tiene de sentido? la mano cortada, que aún la sujetaba con sus dedos en rigor mortis, y la guardé en mi bolsillo, solo en caso de que la necesitara. En serio, ¿qué diablos le había sucedido a este lugar? Mientras caminaba por los pasillos, solo encontré más señales de violencia, pero no había señales de ninguna respuesta o vida, anómala o no. No médicos, no los siempre presentes guardias, ni siquiera otra clase D. En el medio de un pasillo, recogí una tarjeta de identificación de un cadáver de aspecto importante, antes de finalmente encontrar lo que había estado buscando, la oficina del director del sitio. Está bien, entonces nota a mí mismo. No te metas con ese skip de tentáculos en el futuro. Gracias, yo. Me deslicé al suelo y enterré mi cara en mis manos. Me preocupaba si todo este tiempo solo me estaba volviendo loco. En el pasado, cuando había otro clase D por aquí, percibíamos un verdadero sentido del humor negro. Excepto que nada por aquí era tan agradable como el patíbulo. Al menos en el patíbulo tenían la esencia de romper tu cuello y matarte rápidamente. Si todos algunos de los skips con los que mi compañero de clase D tuvo que lidiar fueran tan amables. Ahí voy de nuevo, supongo. Pero hubía un punto para eso. Hablar mierda sobre skips era mucho más fácil que estar goteando por tus pantalones cada vez que te dabas cuenta de dónde estabas y qué demonios estabas haciendo. Al menos eso es lo que dijimos, al menos eso es lo que nos dijimos a nosotros mismos. Me levanté por el suelo y me sacudí el polvo.
centrándome en la tarea que tenía entre manos. Revisé si había algún trozo de tentáculo que pudiera estar pegado a mí y me tratara de y que tratara de entrar por debajo de mi piel o algo por el estilo. ¿Qué SCP es? Pues no lo sé. Creo que el Rey Escarlata tenía tentáculos, era la polión normal de toda la vida. No lo sé. Después de decidir que estaba lo suficientemente limpio, me dirigí al garaje del sitio, revisando para asegurarme de que nada más saldría de su habitación y me comería la cara. ¿Se han escapado todos? ¿O se ha escapado uno muy grande? Pues yo creo que se escaparon varios skips. El garaje del sitio estaba lleno de vehículos que no habían sido tocados, todos a excepción de un camión lleno de provisiones de la fundación, repleto de suministros y otro equipo pareado. Saqué una lista de verificación de mi bolso y comencé a leer la lista. Alimentar a SCP-3234. Espera un momento, voy a buscarlo, ¿vale? Bien, bien. Hostia, esto está más interesante porque ya no hay tanta metáfora y tanta. Intriga. Nos lo dicen tal cual y te metes en la historia. Claro. Keter. Vale, es un Keter. La descripción, que es donde va todo el mundo siempre. Es un caso anómalo de un trastorno disociativo que afecta a personas con un sentido del yo altamente negativo, que desean cesar las interacciones con la sociedad. SCP-3234-1 es la designación para cualquier sujeto afectado por SCP-3234. La gravedad de los síntomas de SCP-3234 es directamente proporcional a la intensidad de los pensamientos estresantes o negativos de 3234-1. Los síntomas emergen como una memoria disminuida y la sensación de pérdida de tiempo. La capacidad de comunicación. La capacidad de captar el pensamiento. Hay amplia fuente de luz del área y la intención exhibirán casos similares. El ruido visual que produce primero los ojos y los. No veo nada de tentáculos, ¿eh? Baja más. Como muchos de ustedes que lean esto saben que los intentos anteriores de comprender y detener la progresión de SCP-3000 han resultado infructuosos. Me sorprendió el nivel de descuido en el manejo de los sujetos de SCP-3234-1 anteriores. Hasta ahora hemos tenido temas que no se pueden recuperar. Esta es una cantidad inaceptable dada la información que deberíamos utilizar para detener su progresión. Así que a partir de no sé qué, ahora estos esfuerzos han demostrado ser esclarecedores. Me he tomado la libertad de Welligo. Mi experiencia es proporcionar la base sobre el tratamiento. No, te saltaste una línea. Me he tomado la libertad de agregar algunas sesiones con un tema típico. Con SCP-3234 en el examen del doctor Welligo. Mi experiencia es proporcional. Proporcionar una. ¡Proporcional, papito! Una base sobre cómo debe manejarse el tratamiento de estos casos en el futuro. Piel e iris en el cabello tienen pequeñas cantidades de coloración, la mayoría del color gris. No recuerda cuánto tiempo han sido experimentados. Abrir A2, por ejemplo. Voy a abrir el delfín. A ver. Pues no sé exactamente lo que es. Voy a ver el tratamiento. A lo mejor es otro aparte, ¿sabes? En plan, y no tiene que ver con el de los tentáculos. El tratamiento para SCP-3234 en el IJA ha sido hasta ahora un éxito. Después de nuestro avance en la sesión 4, pude encontrar que el IJA se abra más. Es como algo psicológico, un SCP psicológico que tiene que ver con que solo afecta a cierto tipo de persona. O algo, o Entiendo. eso entendido, es que no quiero ponerme aquí a leer ahora a otro cuando estamos con esto. Alimentar a SCP-3234. Hecho, escribí Caracetti al lado del artículo de la lista. Una semana de suministros. Hecho.
publica durante una semana mucha agua y un botiquín de primer auxilio con las deudas, con las dudas. Suministros de campamento, hecho. Carpa, cuchillo y otras herramientas. Armas, hecho. Había allanado la armería en busca de una pistola, un rifle y mucha munición. Lo más probable es que no hiciera nada en contra de los skips que tuviera que enfrentar. Pero si hubiera objetivos humanos, esa era otra historia. Además, me hacían sentir mejor conmigo mismo. Subí al camión y revisé el mapa que había obtenido de la oficina del director del sitio, antes de encender el motor y salir del garaje. Siguiente parada, sitio Omega. O sea, el lugar del principio, no sé. Había pasado por la oficina del director del sitio docenas de veces mientras era escoltado de prueba en prueba, y pensé que era un lugar tan bueno como cualquier otro para entender lo que había pasado. O sea, ¿ha habido como un apocalipsis o algo ha pasado en una de las secciones de la SCP? Y un clase D Claro, ha cogido todos los suministros y está huyendo. porque es el único que ha sobrevivido, claro. Cada vez que pasaba por allí, estaban dos guardias armados frente a la puerta. Bueno, habían dos agentes aquí en algún momento, reflexioné, mirando las salpicaduras de sangre que estaban a cada lado de donde debería haber estado la puerta. Si no hubiera sido arrancada de sus bisagras y tirada. El acero sólido se había doblado y había sido desgarrado por algo que no pensé que alguna vez querría encontrar. Eso me recordó el hecho de que todavía no tenía idea de qué había arruinado esta base, y ciertamente no era algo con lo que alguna vez había experimentado. O serían como señor charco o señor forma de mancha humana. De repente me sentí muy solo y muy expuesto en medio de este pasillo abierto, así que rápidamente me metí. El cuerpo del director del sitio estaba desplomado sobre su escritorio, luciendo sorprendentemente tranquilo, en comparación con casi todo lo demás que había encontrado en el sitio. Una botella de algún tipo de píldoras estaba abierta sobre el escritorio, junto con una nota escrita con una especie de letra de aspecto macizo y fornido. Se ha suicidado. Si alguien de la fundación se dio cuenta y está leyendo esto, entienda que este podría ser teorizado escenario de clase XK. Eso es de fin de la realidad, ¿no? Creo que sí. Oh, Dios mío. Es el final, the final. El doctor Heinrich, que publicó, es inglés de Cambridge, que publicó un artículo el año pasado. Es tan malo que el protocolo Fénix esté en vigencia. Que Dios salve nuestras almas. Buena suerte que sea. El protocolo Fénix, voy a buscar eso un momento. ¿Vale? El protocolo. A ver, vea. Protocolo Fénix. Coño. No, no hay nada de ningún. Bueno, hay algo de Ahí, Fénix. Fénix. A ver. Hola, 911. Yo creo que he sido secuestrada. Estoy en una habitación de concreto. No sé dónde estoy, por favor. Comunicación terminada. Lo siento, viejo amigo, pero. Encontrás que tu teléfono está operativo, ¿eh? Se ha habilitado remotamente toda la señal que teléfono celular. Bueno, vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Y si no nos dicen qué es al final de esto, no lo leemos. Que es corto, pero aún así no quiero terminar esta parte. Sí, aunque no sé si ese es el protocolo, pero bueno, sí, ¿por qué no? No, no, no hemos encontrado otra cosa, o sea, solo Fénix. Voy a poner esto de nuevo. Que Dios salve nuestras almas. Buena suerte, sea quien sea. No tenía la menor idea de qué demonios estaba hablando. Rascándome la cabeza, noté la computadora, todavía encendida, que estaba sobre su escritorio. Aparte del cuerpo del director. Aparte del cuerpo del director. Y me senté frente a la computadora, cuando una pantalla débilmente iluminada me saludó. Coloque el dedo en la almohadilla. Noté una pequeña placa metálica frente a la computadora del escritorio. Puse mi dedo en el plato e inmediatamente lo retiré, haciendo una mueca ante el pequeño corte que de alguna manera había hecho. Una pequeña gota de mi sangre yacía en el plato. Pero la pantalla de la computadora parpadeaba y cambiaba. Muestra de ADN y de huella identificada. Rango D 1573. Horario de procesamiento. Acceso otorgado bajo el protocolo Fénix. O sea, el protocolo Fénix es un protocolo que deja que cualquier persona pueda acceder a los datos de la fundación en caso de peligro. Eso es lo que entendemos. La pantalla pronto cambió a un fondo con el logotipo de la fundación cubierto en filas y filas de carpetas. De repente, la pantalla se cubrió de ventanas emergentes que compartían un tema común. Alerta desde el sitio Bravo.
Liberación simultánea de múltiples objetos SCP de clase Keter. Solicitud inmediata. Oh, Dios mío, se han escapado varios Keter. Alerta desde el sitio Tango. Extrema pérdida de vida debido a la liberación de varias anomalías hostiles. Solicitando solicitud inmediata de asistencia. Alerta desde el sitio Epsilon. No se puede contener súbita liberación de entidades hostiles. Solicitud inmediata. Alerta automática de comando de supervisores. Protocolo Fénix en efecto. Ah, alerta automática del comando de los supervisores. Protocolo Fénix en efecto. Los supervisores son los 05. Las alertas continuaron. Hasta que hice clic en tantas que perdí la cuenta. Me quedé estupefacto. ¿Cuántos sitios hay? ¿Qué demonios había pasado? ¿Quién más estaba todavía allí? Mis ojos se vieron atraídos por una última alerta que parpadeaba en la parte inferior derecha de la pantalla. Hice clic en él y mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras leía el documento. Protocolo Fénix, en efecto. Nota. Esta es una acción automatizada. El protocolo Fénix está vigente por las siguientes razones automáticas. Pasaron al menos 5 horas sin respuesta al sistema de la alarma Fénix desde cualquier sitio. La alarma Fénix. Por lo tanto, se supone que se perdió contacto con el 90% de los sitios de la Fundación en Más el del momento. 90. Más del 90% de los sitios de la Fundación en el momento de esta alerta. Además, se perdió contacto con el comando de supervisores. O sea, no se sabe dónde están los 05, lo han matado, algo ha pasado, el fin del mundo, vamos a morir todos. Explicación del protocolo Fénix. En el caso de un colapso sistemático en la fuerza operacional de la Fundación, hasta el punto en el que se supone que ningún sitio principal tiene la capacidad de contener efectivamente ningún SCP, junto con la paralización del comando de supervisores, el protocolo Fénix garantiza la supervivencia de los activos de datos clave de la Fundación y su propósito central. En caso de que el protocolo Fénix esté en vigencia, todos los miembros sobrevivientes de la Fundación en cualquier autorización o nivel de seguridad se actualizan inmediatamente a la autorización de inteligencia nivel 5 temporal con respecto a las anomalías de SCP y se les asigna la coordinación de la consolidación de inteligencia de la Fundación y sobrevivientes en una fuerza capaz de asegurar las anomalías críticas que deben contenerse de inmediato. Es decir, en el caso de que todos los 05 se vayan a la mierda, todos se vaya a la puta mierda, todos los Keter escapen, se activa el protocolo Fénix, que es un protocolo que básicamente deja a cualquier rango poder actuar o hacer algo, porque básicamente ya es el fin del mundo, ya, ¿sabes? Si está respondiendo a un protocolo Fénix que está actualmente en vigencia, debe seguir los siguientes pasos para garantizar la continuación de la fundación y potenciar de la raza humana. O sea, este es el final del primer mundo. Pues sí, es lo que parece. Es que es muy épico, la verdad, ¿eh? El final el viaje al sitio Omega había sido largo. Incluso el sitio de la fundación más cercano al original había estado a horas de distancia. Afortunadamente, no parecía que nadie en el mundo civil hubiera notado algo particularmente fuera de lo común todavía. Pero no podía responder por cómo serían las próximas semanas. Configuré mi campamento a 30 minutos a pie del sitio Omega, por si acaso tuviera que estar aquí por un tiempo. No estaba muy seguro de lo que encontraría allí, y era mejor tener lugar al que recurrir, en caso de que la mierda golpeara el ventilador de nuevo. Decidí que tenía tiempo suficiente para hacer una búsqueda rápida del sitio Omega antes de que cayera la noche. Tomé mi rifle, poco más de una manta de seguridad en esta situación, y agarré mi bolsa de suministros médicos. Qué bueno sería que hicieran una serie de películas sobre la fundación. Hostia puta. Es que aquí hay material Mira, de sobra. hay una serie en internet sobre los SCP, sobre un clase D al que toman para hacer experimento. Luego te lo voy a enviar y la vemos. Y es más, si quieres la podemos reseñar en tu canal. Pues sí, pero una cosa es que además, yo creo que de esto, ya sé, creo que se estaban haciendo libros, ¿vale? Y merchandising, pero podrían perfectamente hacer una puta película con todo este Pues sí. material. Herramientas y cuadernos que contenían toda la información que podía tener sobre el sitio Omega y sus anomalías. Si fuera a hacer todo este asunto de salvar al mundo, tendría que asegurarme de no hacer que volara en mi trasero antes de poder hacerlo. Caminé hacia el sitio cuidadosamente, con el rifle listo. Pronto encontré el sitio, escondido en el bosque y disfrazado como un laboratorio de investigación militar. Todo el sitio estaba rodeado de árboles, la mayoría de ellos bajo tierra y escondidos. La entrada real al sitio estaba un poco escondida, lo que me obligó a soltar mi rifle y ver el mapa para saber exactamente dónde estaba. ¡Alto! ¡Manos arriba! Me congelé en mi lugar y levanté lentamente mis manos en el aire ante el ladrido de la voz de hierro detrás de mí. Date la vuelta, lentamente, hijo de puta.
Ese es Tzik. Y el clase de ¡Hijo de puta! era Rey Plut, que quería salvar el mundo, quería ser protagonista, pero ya no, lo van a matar. Y Toxic, en plan, solo yo puedo ser el protagonista. Le pego un tiro. Me giré asegurándome de hacerlo más lentamente por las dudas. Casi me río cuando vi lo que era. Era tal vez 12 clases de como yo, aunque todavía llevaba los monos que yo mismo había descartado la semana pasada. Aparecieron detrás de los árboles, detrás de la cubierta, de los arbustos y en todas partes. O sea, los que los van a salvar a la fundación son los clases D, no me jodas. O los que lo van a intentar. Solo uno de ellos tenía un arma, pero parecía ser la dama con la voz que me había estado gritando. La vida parece tener un extraño sentido de la ironía, ¿no? Todos estos empleados regulares de la fundación estaban muertos, pero quedaban 13 clases D para recoger los restos. ¿Quién diablos eres tú? La voz ladró de nuevo, una pistola entrenada directamente en mi cabeza. Tranquila, tranquila, soy un amigo, dije tratando de infundir mi voz con tanta calma y amabilidad como pude. Dinos quién eres, mierda, y cómo podría no dispararte por entrar ilegalmente, dijo la mujer sin moverse ni una pulgada. Sonreí un poco a mi pesar, recordando algo que había visto mientras revisaba los archivos de la computadora del director del sitio. Sonreí a la multitud frente a mí y respondí. No, pero dijo que es algo que había visto, Ah, así vale, que... joder, que me había dado un puto infarto, tío. Supongo que puedes llamarme el administrador. Oishi. A no ser... No, porque el A administrador es como menos un... que... Porque el administrador es como un dios y este tío un parguela. Pero, ¿y si antes de que fuera un dios o antes de todo, al principio, la SCP tuviera otros 05? Bueno, la SCP se fuera a la mierda y estos clase D junto con este tipo fueran los que la rehicieron. No lo sé, me suena que tal vez es mucho pensar eso. Ya, la verdad es que sí. Y esto. Es que no sé, me parece raro que. Después del fin. Lo que pasó después del final. Bueno, pues veamos. Es que no lo ¿O ya sé. te quieres ir a dormir? No, 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 yo quiero a full, a full. Pero ese tío, ya me deja con la duda si ese tío es el administrador o no, te lo juro. O si es. O si solo nos quieren confundir y todo eso que nos estaban diciendo era el final del mundo. Hombre, del mundo no fue, porque si sobrevivieron los clases D, lo más probable es que solamente fuera el final de la fundación. Lo que Hombre, seguramente llevó al fin del mundo, pero... claro, porque coño, escenario MK, o ya sabes, eso es lo que decían con los Apolion. Designación de seguridad. Tipo, ¿what? Entidad no joviana cuadro. Tipo Dairit. ¿Qué es Dairit, tío? ¿Qué coño es Dairit? Recuerda, cuidado con el directo, con el podcast. Otra vez no, otra vez no. Traductor Google. ¿Qué es Dairy, tío? Tipo, pero... No sé, ahora habrán nuevos tipos, ¿eh? Fin. Significa fin. Tipo fin. No, porque lo tradujiste algo parecido, pero no. Y pues voy a escribir... Bueno, igualmente Mierda, mierda, tendría mierda, mierda, sentido. mierda. Y si buscas, espera, y si buscas la palabra Ah, no, si no así, está, si no se ve solo. nada, joder, soy gilipollas. Vale. Mira, ahí. La primera. No, no, vuelve, vuelve. La primera página. Wiktionary. Radical, Lenion, Eclipse. Vocativo, genitivo singular de Deirat. Ah, entonces, ¿qué refiere al fin? O sea, sería algo así como alguien del fin. Designación de seguridad. Debido a las herejías repetidas. Espera, recuerda mostrarte en una pantalla. Claro.
estamos descubriendo la verdad. Y Toxic, por hacer es normal, no lo vas a ver. Bueno, la vas a ver, pero mal, mal, está resumida por nosotros. Debido a las energías repetidas en Eng, la forma de vida joviana, deben ser abandonadas. Lee tú, te toca, te toca. Espera. Debido a las No, herejías no, no, repetidas Adán, de Adán, pero vos la voz cuando lo haces con tu esposa. ninguna forma de vida joviana interactuará con ellos, ya que se Que me dejarán ahogo, tío, casi me ahogo, te lo juro, ¿eh? para Que me he reconocer hecho su daño y todo, afección. tío. ¿Das cuenta que mi voz es sensual? Que te imagino, me he imaginado susurrándoselo a ella al oído, tío. Pero en Shh, plan. pequeña, 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 pequeña. Repite, repite, por favor, te repite. Bueno, ninguna forma de vida joviana interactuará con ellos, ya que se dejarán allí para reconocer sus acciones. Información recopilada. Eng 4097 es la entidad final que se encuentra en la entidad planeta 003. Ah, las entidades se referían a su planeta como la Tierra. Siguiendo nuestra ofensiva en su planeta, las entidades LVP-003 se referían a Eng 4097 como Fritz Williams o el administrador. Espera, pero tal vez sea el administrador del que hablamos antes, el falso administrador. No lo sé, porque. Bueno, Bueno, venga, sigo continuamos, leyendo. continuamos. ¿Pero es que dicen como que viene de otro planeta o no? Y pues sí, está hablando como si fuera de otro Oh, planeta, la oh, verdad. oh. Espera, es la entidad final que se encuentra. Es la entidad final que se encuentra en la Tierra. Bien, la ocupación de Eng 4097 antes de su captura fue la posesión y administración de una fundación que se obsesionaría Innecesariamente. innecesariamente con varias entidades y objetos y los capturaría. Vale, están hablando del Eng, administrador de que conocemos. de la fundación. Claro, hombre, pero tal vez ellos encontraron los archivos sobre el administrador y él dijo, yo soy el administrador. Claro. Entonces, no, claro. Podría ser, pero ya sería un poco especular porque yo creo que después de eso fue el puto fin del mundo. Porque un escenario Claro. NK, o sea, nunca ha pasado en la fundación. Y que lo solucionen unos clase D, a menos que al sitio donde iban era el cómo podían solucionarlo. Bien. No sé. Eng 4097 fue encontrado cerca de un cuerpo de agua previamente no documentado en Cuerpo de agua. LVP-003. Por un momento. O sea, un río. El de la juventud, el lago de la juventud. Vale, no, es el administrador por cojones, tío. Porque el administrador decía que vivía más de un humano normal, ¿vale? Y esto se puede deber también al agua, a este agua. O no, no lo sé. Pero me Nuestros guerreros parecía. pudieron hacerse fácilmente con Eng 4097 en toda su mediocridad cerca del final de nuestra incursión en, bueno, la Tierra. Vale, o sea que los que invadían. Vale, no, 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 vale. Este tío no es el administrador real, ¿vale? Es ese clase D. Es ese clase D. Y seguramente al sitio que fueron, o las indicaciones que le dijeron primero fue, tenéis que ir a este lago, ¿vale? De la juventud. Y haceros inmortales, ¿vale? Para poder continuar, ¿sabes? Claro, tiene sentido. Bien. Y claro, y que Y los estos invasores, exploradores sean los aliens. los invasores, los que. Fueron los que. Oh. Pero como si le hicieses el amor. Condicilio 0001. Precompilación de herejías cometidas por Eng 4097. Captura de varias formas de vida jovianas. Persecución del colectivo 007. Será de Mecánicas. personas de otro planeta, porque 003 somos nosotros. Mecánicas.
mecanitas no serán seguidores del dios de Roto. Sierrota, adicionales. El dios roto. Pero va a Pero apretar, se... ¿eh? Sí, no, 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 lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Esto nos lleva a la descripción de esa fundación. Captura de varias formas. Vale, no. Es que, tío, este no puede ser el rango D, porque es que es el administrador. Captura de varias formas de vida jovianas. Persecución del colectivo. Persecución de las personas de lo del dios roto. Persecución del colectivo 008, que serían los... Esta página no existe. ¿Recibiste retroalimentación antes? No. Ya sabes mi Gmail. Venga, perfecto. Ahora me van a mensajear todos. Puta vida. Bueno, lo modificas y Claro, un vídeo de cuántas, de 2 horas. Voy a llegar justo a este momento. Bueno, podría hacerlo. No, no, no nos lleva a nada, ¿eh? Persiguió un tío que no, no nos lleva a nada, ¿eh? No nos lleva a nada, a nothing. Da igual, ¿qué pasa? ¿Saben mi Gmail? Con eso no, no pueden hacer nada, ¿no? ¿Nadie? ni idea. Bueno, sigamos. Mantener un secreto de su fundación. Creación de varios borradores recolectores. Por orden del Consejo Supervisor, el siguiente archivo describe un cógnito peligro de clase. Y tiene una clasificación de nivel. Se lo utiliza, está prohibido. Pues las ingreso porque Pero soy puedes seguir bajando. el administrador de la Fundación de Amino. Vale, estos son cosas que ha escondido, ¿no? Ese parece ser el SCP-3000 y parece que es muy importante, ¿no? Y un buzo. Vale, no, era el bicho este gigante, ¿no? El que era como un Leviatán. Con un gran parecido a una anguila gigante, eso era. Vale. Vale, pues escondió, escondió. Claro, los Taumiel. Se refieren a los Taumiel. Escondió, claro. Bien, bien, ¿por dónde íbamos? Entonces, a ver, yo creo que este es el clase D al que están culpando por todo lo que hizo el verdadero administrador. Claro, porque ¿cómo van a matar al administrador? Si el administrador tiene su gabardina, sus manitas, sus superpoderes. No, no tiene, no tiene sentido porque el administrador sabemos que después vivió. Vea, base de datos de 4097. Para una compilación completa. Para una compilación compilación. Venga, ya, vamos a ver. Aviso, la base de datos de la funeraria es clasificada, estrictamente prohibido. No puedes verlo, pero lo vamos Espera, a pero ver. eso te lleva a la página de la fundación, la página normal. Pero ya estamos en la página normal. Por eso, pero, o sea, te dice que vayas a la página para ver un compilado. Bueno, pues. A ver. La fundación SCP. We are. Are we cool yet? Vale, no, no, eso es otra cosa. Tenemos un nuevo concurso, esta vez sobre exploración y SCP. Si te interesa, clic aquí para ver cómo participar. ¿Pero por qué me llevan estas gilipolleces? ¿Me hacen spam? Me hacen spam de su propio sitio, si ya estoy... Bueno, mira, tú también has hecho spam sobre Que, tu claro, fundación. o sea, alguien que está dentro de la fundación SCP hace spam sobre su fundación SCP mientras esa fundación hace auto-spam sobre su fundación Inception. Dios mío. Breve Bien. historia después de un vídeo de Jagger. Breve historia de la ofensiva. Vale, esto se estaba. Sí. LB afiliación. Aplicas. Afiliación de Veo que tiene. Galileo. Galileo. Tiene una nota al pie, ¿no? Sí. Esta ofensiva fue nombrada después de Galileo Galilei, la primera entidad en la Tierra que descubrió nuestro hogar. ¿Galileo quién era? Galileo, Un el filósofo, ¿no? artista, genio Claro. matemático, inventor, ¿Y qué descubrió Gal anátomo, qué descubrió Galileo? Que dibujante. yo dejé el instituto 2 años, ¿eh? Descubrió de todo, se podría decir, porque fue el que
Realizó, a ver, el tipo era un genio en todos los ámbitos. Sí. Dibujaba, pintaba, mejor dicho, ¿no? Era inventor, era... Aflicción. La aflicción de Galileo. Breve historia en la ofensiva. Codicilio. Año joviano. Rotación. Proyecto 00003. 2000. 2399. Completado. Ah, vale, este ya lo sé. Estas son unas cosas que tienen que ver con el espacio. Unas máquinas que están, no me acuerdo si en Saturno o en una zona que. Unas máquinas que se. Que crean otras máquinas, o sea, una movida muy rara, pero está en el espacio, ¿vale? Proyecto completado. Comienza el lanzamiento hacia el. Los guerreros de Ganimedes de Io lo siguen. E Io lo siguen. Año joviano, dos revoluciones más tarde. 2399 llega, comienza a disparar a la población central de la Tierra. Vale, las entidades de la Tierra se refieren a estas ciudades como Nueva York, Hong Kong. Vale, básicamente el SCP que ha invadido todo, ¿no? Estos centros de población fueron elegidos debido a su importancia cultural para las entidades de la Tierra y grandes cantidades de entidades. Vale, años jovianos son sus años. Los guerreros de Ganymede e Io llegan. Los guerreros comienzan ofensivas. 35 millones de entidades. 35 millones de entidades. De entidades de la Tierra ejecutadas dentro de la primera rotación. La Y por funda. una rotación puede ser un día o Años. un año, porque no dice si es una rotación sobre su propio eje o sobre el sol. La fundación administrada por el administrador. Comienza su infructuosa contraofensiva. El administrador, por primera vez visto. No, no es el administrador, es el otro Vale. sujeto. Vale, en 500. Este nos lo acaban de enseñar ahora. Lidera esta ofensiva antes de que sean capturados por nuestros guerreros. Posteriormente son ejecutados. En. Vale. Este es el fin del mundo del que hablaba administrador. Porque el final siempre va a ser el mismo. Año Pues sí. joviano. Se encuentra en una instalación creada por entidades de la Tierra con el propósito de reanimación. Espera un momento, creo que se refiere aquí. Pero voy a ver si se ve en el Al vídeo. búnker. No. Bueno, puede ser o el búnker o el laguito. Vamos a ver a. ¿SP 2000? Es que habla de... Claro. ¿Ese cuál era? Pues sigue bajando. Nivel 4 me dicen a mí. Nivel. Oh, es el búnker, es el búnker. El búnker, vale. Hostia, Alan, pues. Tenías toda la puta razón cuando hablaste del búnker. Ningún uso para los jovianos se encuentra. Instalación destruida rápidamente. Recuperado. Antes del final de la rotación. Es eviscerado. Vale. Las entidades de la. Destruyeron el planeta. Sí. Destruyeron todo. Las entidades de la Tierra se referían a su planeta como la, bueno, la Tierra. Ver entidad relacionada Forelli. Forelli, seguramente. A ver, Forelli, voy a buscar quién es Forelli, ¿vale? Creo que es un 05, pero por si acaso. Para que nos quedemos aquí seguros. A ver. SCP, WoW, J, SCP. Clase objeto, todavía no he elegido uno porque todos se ven un poco frescos. Nehemoth suena bien. Pero Apolion también Pero suena J no bien. es de cuando es. J no es de cuando era una broma. O sea, un SCP broma. Creo que sí, ¿eh? SCP, wow. Debe envolverse en tres capas de plástico de burbujas. Se reemplaza cada 5. Vale. ¿Es de coña esto? Es el senador John McCain. Ese es mi. Yo creo que. No sé. Agente Forelli, aquí. Doctor Alto Clef. Toma este sándwich gigante de helado para convertirse en su legítimo. Esto es una coña, ¿eh? Claro, pero ¿tiene que ver entonces Forelli con Clef?
O A ver, veamos otra página. Forelis Tal vez. Porque ahí está hablando con Clef. Buscamos a Clef. No, no. Yo digo que veamos en otra página a ver si encontramos algo. Nada, nah, que no, no. Bueno, voy a buscar Forelli. Bueno, Forelli es un agente de la fundación. Eso lo sabemos. Claro, Así que ya tenemos está. que ver qué importancia tenía. SCP, Forelli. SCP null. No se encuentra, tío. No se encuentra, está como... Formación estándar, el general Forelli en el frente. Un gruñido detrás de él empujando el carrito con la anomalía. Y dos al lado. Es un general. Esto siempre fue necesario para transportar nuevas anomalías en el... Esto siempre fue necesario para transportar nuevas anomalías en el área lunar 32. Forelli hizo esta formación a mano porque le dio tan... Creo que es un general que se encarga de temas espaciales. Tendría mucho sentido. Y por eso está, lo han puesto aquí al frente. A ver. A ver. Para más información sobre dicha fundación. Esta ofensiva fue nombrada después de Galileo Galilei, la primera entidad de la Tierra que descubrió nuestro hogar. Las entidades de la Tierra se refieren a estas ciudades como nuevas. Vale, no, no está hablando de todo lo que hemos leído. Claro, son los pies, El notas al pie. administrador. O sea, el administrador nos está enseñando esto a nosotros. Nos quiere que sepamos la verdad. Pero voy a informar a Tisic. Diré que vea todo el video porque esto es mucho como para explicar tan Va, vagamente. vale, un momento. Es que no se va a ver el vídeo, le va a dar mucha pereza, le conozco. Hombre, Eso, pero le si vale la pena, la verdad. se lo dices tú, se lo tomaré con más, en serio. Uf, pues la verdad, ¿qué quieres que te diga? Hoy fue un Espera. día de mucho descubrimiento. Bueno, yo igualmente ahora ya tengo que dejarte, así que Vale, si espérame un quieres momento seguir grabando, pues que le diga a Toxic. no, no diré. Sí, un momento. Dile que coma pan. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, Alan, ¿qué te ha parecido todo esto? Pues la verdad muy interesante, nunca había estado presente en un podcast así y la verdad que me voy con un buen sabor de boca. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que os hayamos hecho saber la verdad. Porque bueno, básicamente, lista de páginas etiquetadas con el administrador. Pues todo esto lo descubrí yendo a un link que ponía la verdad. Y bueno, que nada, que espero que os esté gustando esta miniserie. Bueno, miniserie. Mini no es nada, pero vosotros me entendéis. Espero que os esté gustando. Nos vemos en la siguiente y adiós.